Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno, que corresponde al pleno ordinario del mes de marzo, con los siguientes puntos en el orden del día. Primero, aprobación del acta anterior del 8, del 3, del 24. Si hay algún tipo de objeción o puntualización. Nada. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos a los asuntos de Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico. Segundo punto es dar cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2023. Para ello tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda. Jesús, cuando quiera. Muchas gracias, Javi. Buenos días a todas y a todos. Como ya vimos en la comisión, el estado de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Torre del Campo correspondiente al ejercicio 2023, que ha sido formulado e informado previamente por la intervención, arroja un resultado presupuestario positivo de 1.052.204,39 €. Cantidad resultante como diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas con los ajustes practicados en función a la legislación vigente. En cuanto al remanente de tesorería para el ejercicio 2023, asciende a 4.456.995,68. Documentación, asimismo, que aparece bajo la certificación del secretario, informado igualmente por la intervención municipal, con el importe que acabo de remarcar, 4.459.996 €. En cuanto al informe de estabilidad presupuestaria, vemos cómo el objetivo de estabilidad presupuestaria no se cumple, principalmente condicionado o derivado por la deuda que la empresa municipal de agua de Torre del Campo mantiene con el ayuntamiento. Es decir, tenemos un déficit de financiación que asciende a 829.578. Ni más ni menos es que tenemos obligaciones de cobro que no se corresponden con lo realmente recaudado. Cuestión a significar que viene derivada principalmente de esas deudas que esta empresa municipal mantiene con el ayuntamiento. En cuanto a la regla de techo de gasto, igualmente no se cumple para esta liquidación del presupuesto. La regla de techo de gasto se fijó para el ejercicio 2023 en un 2,4%. Nos hemos situado en un 2,83%. Igualmente la incumplimos derivada de esa falta de recaudación de esos recursos pendientes de cobro que tenemos con la empresa municipal de agua. En cuanto al límite de deuda, sí estamos muy por debajo de lo que establece la legislación vigente para poder endeudarnos. La deuda viva a 31 de diciembre del 23 que tiene el ayuntamiento, que tiene el pueblo de Torre del Campo, asciende a 1.024.641 €. Un 12,64% de los ingresos afectados, de los ingresos corrientes, es decir, que se cumple con el límite de deuda. Estamos muy por debajo de lo que establece la legislación vigente para poder endeudarnos. En definitiva, tras la suspensión de las reglas fiscales que se aprobó en el Consejo de Ministros para este ejercicio 2023, el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, del objetivo de estabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de techo de gasto no condiciona para tener que la necesidad de hacer ningún tipo de ajuste económico de ninguna índole en relación al incumplimiento de estos dos objetivos de estabilidad presupuestaria. Sí, hemos podido comprobar como si se cumple desde el límite de deuda. Esto es una situación que debemos de abordar a lo largo del ejercicio 2024, que ya hemos puesto pie en el camino para hacerle frente a esta situación, para que la liquidación del ejercicio 2024 no derive en esta senda de falta de financiación provocada principalmente por esa deuda. El gerente está aquí en este pleno y se le dio traslado y conocimiento que se ha de salvar para que este ayuntamiento no tenga que acudir a ningún plan de ajuste como así se establece por la imposición de las nuevas reglas fiscales que
se han llevado a efecto ya para este ejercicio 2024. Remarcar el resultado positivo presupuestario que tiene la liquidación de este presupuesto, un resultado positivo presupuestario de 1.021.000 euros, y el importe del remanente de tesorería acumulado para gastos generales, que asciende a 4.469.000 euros, como hemos visto anteriormente. Este punto es dar cuenta, no se necesita votación y poco más. Bien, petición de palabra. Sí, Juan. Bien, buenos días. Como ya lo vimos un poco en la comisión, a un punto de orden del día que no se vota, pero sí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Primero, efectivamente, preguntar si el montante total al que asciende, en qué parte o qué cantidad refleja lo que debe la empresa municipal de agua y qué parte no pertenece a la empresa municipal de agua. Como bien ha dicho el concejal de Hacienda, las reglas ahora mismo están en suspenso, algo viene todavía heredado de lo que hemos pasado en la pandemia, en la guerra, pero sí tenemos que ponernos las pilas, porque las reglas están para cumplirlas. Si en un momento dado esa regla, como todo parece indicar, hay que cumplirla, eso puede hacer que haya incluso que consignar la cantidad completa que se debe, tenerla inmovilizada para un posible, para una no disponibilidad de esos fondos hasta que se arregle la situación financiera del ayuntamiento. Entendemos que, por eso la pregunta, que debe ser una situación puntual, ojalá sea una situación anecdótica, nunca había ocurrido de una manera tan contundente en la historia reciente de este ayuntamiento, y la pregunta era que si, a pesar de tener la obligación de ese plan financiero, de ponerlo en marcha, si se iba a poner desde ya, entiendo que ya estará puesto, qué tipo de plan, qué tipo de control, qué tipo de seguimiento, cómo lo vais a hacer para intentar que esto no sea así en la liquidación del presupuesto de 2024, porque aunque no tenga nada que ver, estas cosas, lo sabes bien, Manuel Jesús, van sumando y van están ahí en la cesta, y ojalá que no llegue la hora de que se tengan que tener en cuenta. Vamos, en cualquiera de los casos, a mí me gustaría también felicitar a los técnicos intervinientes en la redacción, en la confección de esta liquidación, porque ya sabemos del trabajo que ello conlleva, una interventora, la otra interventora, una... La verdad es que este año, bueno, se han juntado una serie de causas a las que nuestro grupo quiere también poner encima de la mesa esa felicitación. ¿Ha pedido? Sí, básicamente he pedido a raíz de la intervención del portavoz del Partido Popular, de Juan, para expresar todo lo contrario, que ojalá las reglas de gasto y la política de austeridad no vuelvan nunca, porque el resultado que arrojó a partir de 2008 con la crisis famosa del ladrillo a nivel general en la Unión Europea y en particular a nivel de nuestro país fue tremendo, fue un sacrificio social enorme lo que supuso esa política de austeridad. Afortunadamente, con ocasión de la pandemia, esa política de austeridad, entre comillas, denominada austeridad, pero que son de palo y diente tieso para la mayoría social, de palo y diente tieso para la mayoría social, esa política a nivel de la Unión Europea se cambiaron radicalmente, y eso ha permitido que estemos sacando el cuello, esta sociedad esté sacando el cuello y que aumente los niveles de empleo, y que la situación, a pesar de los efectos de la pandemia tan tremendo, pues se haya ido remediando. Entonces, expresar el deseo de que esa política de austeridad, de triste y lamentable recuerdo, no vuelvan nunca más. Nuestra preocupación es de que vuelvan, no de cumplirla, porque creemos que cada vez que se hablan de política de austeridad y de regla de gasto, los palos siempre son para lo mismo, para los de abajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manolo. Manolo Jesús.
Pues estoy en total acuerdo con lo que establece el portavoz de Izquierda Unida. Y en cuanto a lo que Juan alude, la deuda aproximada que MAT mantiene con el ayuntamiento asciende más o menos a día de hoy a unos 800.000 euros. Lo que ocurre que también este informe de este objetivo de estabilidad presupuestaria también va condicionado por el uso de remanentes que hemos usado para hacer inversiones que también hacen que ese objetivo también varíe. El uso de remanentes que hicimos el año pasado no es tan importante como la reseña de la deuda que la empresa municipal de agua mantiene con el Ayuntamiento de Torre del Campo. En definitiva, para que entendamos, tenemos obligaciones pendientes de cobro que no se han ingresado. En definitiva, hemos recaudado menos de lo que teníamos recaudado por ese condicionante. Eso hace que la estabilidad presupuestaria o ese objetivo de estabilidad presupuestaria sufra esa desviación. Entonces, está condicionada por esa parte y por el uso de remanentes para financiar inversiones en bienes y servicios. En cuanto al plan que tenemos pensado y que ya se ha hablado con la gerencia de la empresa pública del agua, es llevar cuanto antes esta amortización de deuda de una manera u otra, con un plan de pago o, si es necesario, que la empresa haga alguna operación de tesorería, porque de ninguna de las maneras puede distorsionar los datos de un ayuntamiento la empresa municipal del agua, que nos llevaría, en caso de incumplimiento, que sí te recuerdo, Juan, que en el 2021 también pasó, estaba yo aquí casi recién llegado, y en el 2021 también tampoco se cumplió con... Sí, fue muy poquito, pero tuvimos que hacer un plan de ajuste, que el plan de ajuste no es ni más ni menos que tenemos que proponer en qué partida vamos a gastar menos para conseguir ese ahorro que hemos gastado de más en ese año. Pero vamos a intentar, por todos los medios posibles, de que en el 2024 esto no se produzca, y ni más ni menos estableciendo un plan de amortización de deuda por parte de la empresa municipal de agua, que con las nuevas tarifas, si se llegan a aprobar, va a suponer un alivio y va a poder empezar a amortizar esa parte que nos deben. Y si es necesario, pues esta misma empresa, que no tiene deuda solo con el ayuntamiento, pues deberá de hacer una operación de tesorería para salvar este objetivo de estabilidad presupuestaria, que incide en el presupuesto del ayuntamiento. El presupuesto de la empresa del agua ronda el 1.700.000, mientras que el presupuesto general del ayuntamiento son 14 millones de euros. Entonces, no podemos vernos inmersos en este no cumplimiento de objetivos por esa parte de la empresa del agua. Ya está hablado y tenemos y debemos de ponerlo en marcha para que esto no suceda en el 2024. Si no hay ninguna cuestión más, pasamos, como te das cuenta, no se vota, al punto tercero, que es la modificación presupuestaria número 5 del 2024 mediante concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muy bien. Pues como hemos visto anteriormente, en el punto anterior, y derivado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, tenemos unos remanentes de tesorería para gastos generales que ascienden a 4.456.995,68. Hemos utilizado en modificaciones anteriores de crédito 2.057.573,22, con lo cual tenemos un disponible para utilizar de 2.399.422,46 euros. Igualmente, por la suspensión de las reglas fiscales que se establecieron como consecuencia de la crisis sanitaria, en un principio provocada por el COVID y posteriormente por la guerra de Ucrania, nos permiten el uso de estos remanentes de tesorería para invertir en bienes, servicios y todo lo que se estime necesario para nuestro municipio. No es una política que hagamos nueva, sino que esto se viene haciendo en años anteriores. Nosotros tenemos lo que son las inversiones de presupuesto, las que aparecen consignadas en el presupuesto que se vota en el mes de noviembre, y por otro lado, una vez que se liquida el presupuesto y vemos los remanentes con los que contamos, utilizamos esos remanentes o esos ahorros para invertirlos en nuestro pueblo. Así, siendo así, con esos 2.399.000 euros que tenemos,
hemos planteado una serie de inversiones a llevar a cabo en nuestro municipio. Inversiones tales como 15.000 euros en la ampliación o aumento del el centro de transformación para la piscina cubierta climatizada por el aumento de precio que sufrió. Teníamos consignada un importe y a la hora de la licitación vimos cómo ese importe se había incrementado y hemos tenido que añadir 15.000 euros con los remanentes para llevar a efecto la licitación de ese centro de transformación. A plan de accesibilidad aumentamos en 7.500 de los 5.000 que teníamos de remanentes de ejercicios anteriores. A mantenimiento de vía pública, señalización urbana, lo hemos dotado con 15.000. Pretendemos hacer un proyecto de iluminación de paso de peatones y de señalizaciones verticales, que lo vemos muy aconsejable para evitar accidentes. La comunidad autónoma andaluza ha vuelto a poner este año el canon o tributo, que es el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, que el año pasado estuvo exento, es decir, la Junta de Andalucía eximió de este canon o de este tributo a todos los usuarios, porque recordar que este canon que aquí aparece es por los suministros que tiene el ayuntamiento, pero este canon va a revertir igualmente en las casas de las unidades familiares, que el año pasado no se cobró por una exención que hizo la Junta de Andalucía de pago de este canon, que vuelve a poner y que nosotros no teníamos consignado en la creencia del mantenimiento de esa exención. Canon que nosotros cobramos y que se ha de revertir a la Junta de Andalucía, 26.500. Se pretende hacer y acondicionar el salón de actos de los antiguos servicios sociales en 15.000 euros. Se pretende hacer una sala de coworking también dentro del centro de servicios sociales antiguos por valor de 10.000 euros. Se va a impermeabilizar las cubiertas del pabellón municipal, que se ha estimado por 15.000 euros. Queremos iniciar un expediente de apropiación de la estación de tren de Adif, la estación de tren antigua, para hacerla patrimonio municipal y hacer de ese edificio un edificio cultural, como están en otros municipios. Entonces, para el inicio de ese expediente de expropiación hemos dotado 40.000 euros. Para la adquisición de mobiliario para parques infantiles hemos dotado 15.000. Para un proyecto de peatonalización de los accesos a los colegios San Miguel y Príncipe Felipe también hemos dotado un importe de 30.000 euros. Con este proyecto lo que pretendemos es establecer un sistema que corte al tráfico la llegada a los colegios, es decir, con una bionda que se eleva de forma automática y manual, que se corte justo el acceso a las calles en las que están los colegios, porque estamos viendo cómo los papás, las mamás y todos pretenden entrar con su hijo con el coche a la puerta del colegio con el posible causa de accidentes y de follón que se lía a la entrada de esos colegios. Entonces, es un proyecto piloto que estuvimos viendo, que queremos empezar con esos dos colegios chiquitillos, y se trata precisamente de una especie de bionda que van puestas en el suelo y con un mando automático en el intervalo de la entrada de las 9 menos 10 a las 9 y 10, esas pilonas se suben y no permiten el acceso de vehículos a esos colegios. Y en la salida exactamente igual. Para eso hemos dotado 30.000 euros. Luego, para mejora del teatro, que necesita ya poco a poco de ir actualizando todo lo que son sus instalaciones, 25.000. Para renovación del parque móvil de vehículos de servicios municipales y de servicios en general de este ayuntamiento, que ya por el paso del tiempo están obsoletos y son de una antigüedad considerable, hemos destinado también 80.000 euros. Y luego un plan de asfaltado para las calles Paseo de la Estación, calle Arjona, calle Tordón Jimeno y calle Sol por valor de 95.000 euros. En definitiva, vamos a usar 389.000 euros de los 239.000 euros que tenemos de remanente,
con lo cual, tras este uso, nos seguirán quedando 2 millones de euros en remanentes o en ahorros que tiene este municipio para poder usarlo en lo que sea necesario a lo largo de este ejercicio. Este uso también vendrá condicionado por la regla de techo de gasto y por la senda de estabilidad, que al final ha quedado marcada como ha quedado marcada, pero en definitiva contento de poder usar los ahorros y los remanentes generados en nuestro municipio para aumentar en inversiones, para aumentar en bienes y para aumentar en servicios para la ciudadanía. El dictamen de la comisión fue a favor Izquierda Unida, abstención Partido Popular y el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. Bien, peticiones de palabra. Venga. Sí, señalar nuestro voto, el voto de mi grupo a favor de esta modificación de crédito y al hilo de lo que antes comentábamos, decir que esto es posible precisamente por la abolición de esa política de austeridad y de control de una manera tan drástica del gasto público. Esto es gasto público, nosotros optamos por el gasto público, evidentemente, y son tres actuaciones, una seguramente será más atractiva que otra, como es lógico, pero todas son interesantes y todas tienen, o muchas de ellas tienen un contenido social. Esto es gasto público, vuelvo a insistir, y es posible gracias a que se han abolido hasta el momento esa política de tan restrictiva en el gasto. Decir que antes lo que teníamos es que ayuntamientos que conseguían ahorrar, ese ahorro después no lo podían gastar, no podían acometer este tipo de actuaciones. Es una barbaridad y eso es llevar la política de corte neoliberal a su último extremo. Y por eso insisto, ojalá ese tipo de política de corte neoliberal tan drástica y tan salvaje desde el punto de vista social no vuelva nunca más ni a la Unión Europea ni al espacio de nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Juan. Nosotros no vamos a votar en contra de esta modificación presupuestaria. Sí queremos señalar que el motivo de esta modificación, hablamos de razones urgentes, razones inaplazables, está suspensa en suspensión estas normas fiscales que nos dicen que si no estuvieran, este dinero solamente se puede utilizar para el pago de deuda. Está bien lo que se lleva, pero quizás pierde un poco la identidad para lo que realmente está consignado estos suplementos de crédito o crédito extraordinario. Hoy por hoy se puede hacer perfectamente, entiendo la posición del equipo de gobierno, entendemos las inversiones que se quieren acometer con ese dinero. Además, agradezco bien la explicación totalmente objetiva de por qué esas inversiones y a qué obedece, pero sí poner encima de la mesa, y con esto quiero dirigirme a Manolo Pelajar. Mira, yo simplemente, ojalá todos los ayuntamientos tuvieran la situación que hay aquí. Aquí hay una hucha llena, porque llegó un momento en que se dijo, hasta aquí se puede llegar. Aquí se están pagando todavía préstamos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Todavía se están pagando préstamos. Eso también es otro tipo de gestión. Tú no puedes tirar el dinero de todo a tu tiplén como si no hubiera mañana. Hace falta, dentro de ese descontrol, un cierto control. Y cuando se aplica un cierto control, pasa lo que está pasando ahora. Y cuando se flexibiliza ese control, pasa lo que está pasando ahora con la gente que hace los deberes bien hechos de un tiempo hacia acá. No es otra visión de la vida, Manolo. Si tú tienes un hijo que se gasta, le das 10 y se gasta 14, si tú tienes un hijo que le das 10 y se gasta 8, simplemente se trata de premiar al que hace las cosas bien, simple y llanamente. Sí, efectivamente, Manolo, anteriormente este dinero había que destinarlo a amortizar deuda, a pagarle a los bancos, antes que el beneficio de la sociedad, pero además no te morían límites. Decía que todo era para quitar deuda. Cuando usted quite deuda, le puede dar servicio a los vecinos. Y lógico también. Entonces,
una política neoliberal un poco abusiva en ese sentido. Salvar a los bancos, como así se hizo, pero no a las personas. Y en cuanto a tu apreciación, Juan, pues me alegro enormemente de tus palabras, en el sentido de que denota la buena gestión que se ha llevado a cabo en este ayuntamiento, el hecho de esa arca llena y de los buenos resultados que hasta la fecha se vienen produciendo, y al hilo de lo que tú has dicho, también la cautela en el gasto que nosotros llevamos a cabo con ese uso de remanentes, porque si fuésemos de otra manera, estos remanentes los podíamos pulir o tirarlos para adelante y no guardar lo que tenemos pensado guardar por lo que pueda surgir. Entonces, en ese sentido, pues me alegro de que tu punto de vista coincida con el nuestro en la cautela de gasto de este equipo de gobierno. Y pues pasamos a votar, si no hay nada más que apreciar y demás decir. Voto en contra. Atención del Grupo Popular, y sintiendo Manolo, que como ha dicho, sentido del voto a favor, y a favor con el grupo de, bueno, Manolo Galajar y el grupo del PSOE. Pasamos al cuarto punto, que es aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del suministro de agua. Por ello tiene la palabra el concejal de Hacienda, y para los vecinos que no estén viendo, escuchando, lo puedan ver luego, está presente en la sala el gerente de la empresa EMAD, de la empresa municipal de Agua Torre del Campo. Anteriormente a la celebración de este pleno hemos tenido la Junta General, la que conforman parte los concejales y concejalas de esta corporación municipal, por si tuviese que hacer cualquier tipo de aportación al punto del orden del día. Así que tiene la palabra Manuel Jesús. Sí. El agotamiento de nuestros recursos hídricos propios, nuestros manantiales, nuestros pozos, de los que no hemos ido surtiendo a lo largo de muchos años, se encuentran secos. El aumento del coste de energía, que ha supuesto un incremento de más del 105% respecto de los años a estos. El incremento en la compra del agua debido a la intensa sequía que padecemos, que supone prácticamente el 95% del consumo de agua que tenemos que comprar a ETAP de Martos, con el consiguiente consumo de energía de este traslado de agua a los diferentes depósitos que abastecen todos los domicilios de nuestro pueblo, nos abocan a una necesaria actualización económica de la tarifa del agua, atendiendo a la Directiva Marco del Agua, que entre otras disposiciones establece el uso de una tarificación adecuada que refleje el coste real del servicio. La tarifa o precio del agua no se ha actualizado para nuestro municipio desde el año 2008, 16 años, lo que ha supuesto un ahorro a los vecinos, pero en la situación actual y por los motivos comentados, ha de ser modificada para cubrir los costes necesarios en relación al abastecimiento del agua. El IPC, Índice de Precios al Consumo o de la Cesta de la Compra, desde el año 2008 al año actual, 2024, ha subido un 34%. Sin embargo, este aumento no ha sido trasladado a la tarifa del agua a lo largo de estos años, aunque sí lo hemos visto reflejado en todos los ámbitos de consumo de nuestras casas o hogares, en productos alimenticios y no alimenticios, así como en bienes y servicios. EMAT, la empresa municipal de Agua de Torre del Campo, ha elaborado un informe propuesta de la nueva tarifa que ha de ser aplicada para cubrir el coste del servicio, garantizando de esta manera la compra de agua para suministro a nuestro pueblo y demás costes añadidos. Tarifa que, una vez actualizada, quedaría igualada incluso por debajo a las tarifas de agua que pagan y han venido pagando nuestros convecinos de Torredón Jimeno, Jamilena o Marto, por poner un ejemplo, por comparativa y cercanía. Tarifa que aparecen reflejadas en la ordenanza fiscal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público por la prestación de servicio de suministro de agua potable que hoy traemos al Pleno para su aprobación. Una vez fue aprobada por el Consejo de Administración del pasado mes de marzo y en Junta General de la empresa municipal de agua que se ha celebrado,
con anterioridad a este pleno. Asimismo, desde el equipo de gobierno del Grupo Municipal Socialista queremos plantear una modificación a esta ordenanza en relación a establecer una bonificación del 25% del consumo de agua para familias numerosas a través del inicio de un expediente administrativo. Expediente que ha de ser sometido a la ley y al derecho al tratarse el precio del agua de un precio regulado. En definitiva, ya hemos considerado más que sobradamente los argumentos, tanto en el Consejo de Administración como en la Junta General que hemos tenido anteriormente con la intervención en el área técnica del gerente de la empresa, en el que se ha explicado cuál es la situación de dónde veníamos, una tarifa, un precio del agua que no se ha tocado en 16 años en nuestro municipio, pero que la necesidad imperante de hacerlo por las condicionantes que se han comentado anteriormente se ha de llevar al efecto. Y en esta ordenanza pues se recoge toda la reglamentación relativa al importe de los precios, a las tarifas sociales, como anteriormente se ha comentado que se han estipulado, al precio de uso industrial, al precio de uso doméstico, al precio del uso de diseminado y, en definitiva, de lo que se trata es de establecer que el coste del servicio se vea como en el propio concepto de tasa o de prestación patrimonial pública se establece, que el coste de este servicio sea sufragado con la nueva tarifa que se trae hoy a su aprobación. Para el mayor porcentaje del consumo de los ciudadanos que se establece en el tramo de hasta 40 metros cúbicos, la subida supone de 0,35 metro cúbico a 0,40. Es el mayor tramo de consumo que se ha estipulado y que se ve por la presentación técnica que ha hecho el gerente de la sociedad, de la empresa municipal de agua. Y, como he dicho anteriormente, estos precios nos igualan o nos quedamos incluso por debajo de convecinos que tenemos a pocos kilómetros y que viven la misma situación que estamos viviendo nosotros actualmente, provocada principalmente por el agotamiento de nuestros manantiales, de nuestros recursos propios y por el aumento de los costes añadidos a esa compra de agua, a ese traslado de agua que se ha de hacer tanto de la ETAP a nuestros depósitos y la distribución en los diferentes depósitos que abastecen todos los domicilios y que se ha de llevar a efecto atendiendo a la directiva marco del agua. El dictamen de la comisión fue en contra Izquierda Unida, abstención de Partido Popular y a favor Grupo Municipal Socialista. Bien, petición de palabra. Muchas gracias, alcalde. Sí, nosotros, mi grupo va a votar en contra. En la reunión de la Junta General que hemos tenido hace un rato, ha habido un interesante, en mi opinión, debate, tras una amplia y prolija exposición por parte del gerente de los motivos de la nueva ordenanza, pero con la que mi grupo no está de acuerdo, y yo he expresado que si existiera una forma de votación de más negatividad que el no, la usaríamos en este caso. Es decir, lo que quiero decir es que estamos radicalmente en contra de la nueva ordenanza, porque efectivamente es una nueva ordenanza, no se trata de subir el precio del agua, cosa con la que estamos de acuerdo, porque además partimos de la idea de que no es lógico que no se suba el agua durante tantísimos años. Creemos que eso es un error. Eso es un error. Entonces, no es que estemos en contra de que suba el agua. Evidentemente, creemos que es lógico, es racional y se tenía que haber subido incluso antes. O de una manera paulatina. No, a lo mejor no todos los años, pero sí cada dos, tres, a lo sumo cuatro años, pues darle una vuelta a la ordenanza y actualizarla. Y eso no se ha hecho. Pero aquí no se trata de eso. Lo que se trae a aprobación de este pleno no es subir el precio del agua. Vuelvo a insistir con lo que nosotros sí ya estamos de acuerdo porque hay que actualizarlo. No, es un cambio radical de la estructura y la filosofía de la ordenanza. ¿Por qué? Porque el precio del agua, como todo el mundo sabe, además por ley, porque el propio reglamento de la Junta de Andalucía así lo establece,
obliga a que se establezca la tarifa por bloque de consumo, creciente en su precio. Lógicamente, si pasa de un bloque a otro superior, pues el precio del agua sube. Es decir, no va a pagar el metro cúbico al mismo precio, sino que se va subiendo. Y ahí es donde entra, lógicamente, la discrecionalidad o el factor político de cada ayuntamiento que establece el precio de cada bloque de agua. Bien, pero nosotros teníamos una ordenanza que contemplaba, o ligaba, mejor dicho, cada bloque con el número de personas que se abastecen de cada contador, de tal manera, para entendernos, que el primer bloque de consumo, el más barato, pues por persona es de 8 metros cúbicos al trimestre. Que viven 3 personas, pues son el primer bloque es hasta 24 metros cúbicos. Que viven 5 personas, pues 5 por 8, 40, el primer bloque es hasta 40. Eso es lo lógico. Y eso da sentido también a la propia existencia de los bloques de consumo. Si eso se desliga, que es lo que se va a hacer con el cambio de la ordenanza, si eso se desliga y ya no se tiene en cuenta el número de personas que se abastecen de cada contador, pues la filosofía de los bloques de consumo, que consiste en pagar el agua más cara conforme salta de un bloque a otro, pues se pierde de una manera no total, pero casi total. No total porque efectivamente la ordenanza contempla las bonificaciones a familias numerosas, pero eso no deja de ser un remiendo, entre comillas, un parche. Porque lo lógico es que se tenga en cuenta el número, como hasta ahora, el número de personas que se abastecen de cada contador, para establecer los bloques de consumo en cada caso, como en el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De tal manera que se dice, se va a subir el precio del agua. Bueno, yo digo que la unidad de familiares de una sola persona va a pagar el agua más barata. Le va a bajar el recibo y eso lo van a ver. En el tercer trimestre de este ejercicio, que se ponga en marcha, si no pasa nada, y si todo transcurre con normalidad, esta nueva ordenanza, las unidades familiares de una sola persona van a ver cómo con el mismo consumo van a pagar menos. Es decir, no se va a subir, cosa que también es irracional, que después de tantos años que el agua no ha subido, a esa persona pues le baje el precio del agua. No tiene ningún sentido. De ahí nuestro voto en contra, partiendo de, insisto, no se trata de hacer demagogia en absoluto. Creemos que es lógico que se suba el precio del agua, creemos que es lógico también que se solucione el problema de financiación o el déficit que presenta la empresa municipal de agua, todo eso es lógico, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es con la nueva ordenanza, puesto que no se trata de subir el agua, el precio del agua, sino que se trata de una ordenanza radicalmente distinta a la que teníamos hasta ahora y que había permitido que este ayuntamiento fuera uno de los pocos de Andalucía que se dota de una ordenanza que sí tiene en cuenta el número de personas que se abastecen de cada contador, y eso es muy importante y en el futuro lo es todavía más desde el punto de vista de que el agua es un elemento fundamental, de que la sequía es algo que va a estar ya cada vez más presente en nuestras vidas. Este año o hace unos días afortunadamente ha llovido, aunque para el sector de la hostelería ya ha sido negativo, pero eso no deja de ser un elemento prácticamente anecdótico, porque el futuro, el cambio climático apunta por ahí, por largas estaciones de sequía, y por tanto mirar por el agua y dotarse de una política de austeridad que castigue el derroche del agua y premie el consumo racional y moderado del agua, eso va a ser cada vez más importante. Y esta ordenanza, ya para resumir, creemos que va en sentido contrario, porque se acaba con esa relación entre el número de personas que se abastecen de cada contador y el precio del agua. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Juan. Buenos días. La posición de nuestro grupo en este punto va a ser la abstención. La razón que justifica es la falta de gestión y la mala gestión de la empresa municipal de agua, pues de tiempo inmemorial. Hoy se trae a pleno una nueva ordenanza que modifica la tarifa, en definitiva una subida media de un 25%, que se basa en un estudio de costes, pues que no lo tenemos que creer. Recuerdo palabras textuales del secretario en la sesión constitutiva del Consejo de Administración de la empresa de agua en noviembre, en la que nos advirtió que no se cumple con la ley de transparencia y que no existe dato económico de orden publicado en ningún sitio. Consideraba que las cuentas anuales y los documentos para conformar el presupuesto general se remitía tarde.
Por ello, pues nosotros, nuestro grupo no se fía de lo que nos dice la empresa municipal de agua. Otro gallo nos cantaría si hubiera un estudio de costes, pues mucho más exhaustivo, más real y más sensato. Si esto se diera, nuestro grupo, estoy seguro que nos hubiéramos planteado otro sentido del voto. A nuestro grupo también, ante esta gestión, pues, nos surge una pregunta, que es la deuda de la empresa municipal de agua con el ayuntamiento, que se ha incluido en el presupuesto de 2024 de 140.000 euros, ¿por qué no se incluyó en presupuestos anteriores? Además, pues se justifica también esta subida de tarifa, pues con el aumento del coste de la luz, cuando ha sido al contrario, las subidas fueron en 2022, en 2023 ya vimos la bajada que hubo y el año 2024 pues sigue en bajada. Esta política fiscal, en este caso, sí que depende de nosotros, no de ninguna otra administración pública, y debemos ser más cuidadosos. Del resto de administraciones públicas, el resto de impuestos, pues nos vienen impuestos, pero aquí nosotros depende de nosotros. Esa subida del 25% en un solo año, una tarifa, como bien ha dicho Manuel Jesús, que no se toca desde 2008 y como él dijo en la comisión previa a este pleno, anterior equipo de gobierno debían de haberla subido y no se hizo. El equipo de gobierno actual es prácticamente el mismo. Esto es un problema grave que se suma a la mala gestión, que es la responsable de ello. Estoy seguro que si preguntamos a nuestros ciudadanos, prefieren una subida gradual en distintos ejercicios y no pegarle esta subida de golpe. No debe ser un colchón salvavidas de la empresa municipal de agua a costa del contribuyente. Dejar claro que en esta nueva ordenancia la inclusión de la llamada tarifa social la vemos con buenos ojos, por supuesto, pero sí que nos gustaría indicar que a esa tarifa social solo se le deja en dos bloques. Nosotros veríamos conveniente el que se incluyese un tercer bloque, bajando el límite del segundo para castigar al derrochador. El derrochador es derrochador, da igual la situación económica que esté, si tenga dinero o no tenga dinero, sea familia numerosa o no sea familia numerosa. Entonces, al derrochador habría que castigarlo. Y ante la propuesta que habéis hecho vosotros del Partido Socialista de incluir una tarifa especial para las familias numerosas, en el mismo sentido, nosotros eso sí lo vemos bien. Lo que sí ha comentado Manuel Jesús es de un 20, un 25%. ¿Eso qué está? ¿Depende de si la familia numerosa es la general o es la especial? ¿Vale? Por todo ello, pues, nuestro grupo se va a abstener. También quería dejar sentado también que nuestro grupo tiene el convencimiento que si además siguiese el camino del patronato, esa gestión de además pasase a mano del ayuntamiento, se solventarían muchísimos de los problemas que ahora mismo tenemos. Gracias. Muy bien. De que el concejal termine de tomar nota. ¿Quién, hermano? Ya la... Bueno, pues entiendo, Manolo, que esta filosofía de las tarifas del agua fue propuesta por vosotros en consenso con el Partido Socialista fue en el 2013, me parece, que fue cuando se hizo. Pero, en definitiva, esa forma de tarifar me parece que en toda España solamente ya la mantiene un ayuntamiento, que es de Sevilla, y que incluso están viendo la posibilidad de cambiarla ya. Entiendo que vuestra postura sea esa, pero con esta tarifa se pretende acercar en todo lo posible, como ha explicado el gerente de la empresa, a que esos consumos vayan relacionados también con el número de habitantes o de usuarios que tienen ese suministro. Respeto tu opinión. Esto es un camino que tenemos que andar, que la necesidad es imperante por todo lo que hemos visto y hay que hacerlo, no hay otra manera. Eso entra dentro del ejercicio de responsabilidad del equipo de gobierno, que ha de tomar estas decisiones, cueste lo que cueste, pero que es una decisión que cae de su lógica y que es una decisión baladí que estemos tomando de una manera arbitraria. Como se está viendo en el resto de municipios de toda Andalucía, esta cuestión le afecta directamente y estamos viendo cómo esas subidas se están provocando. Respeto tu opinión en cuanto a la filosofía de la tarifa, pero en esta tarifa
también se penaliza al derrochador, y entendemos que iguala también de una manera progresiva el número de habitantes en la casa en cuanto a su consumo. En cuanto al Grupo Popular, esa bonificación del 25% que pretendemos hacer, porque al tratarse de un precio regulado, un precio autorizado por la Junta de Andalucía, esto conlleva un expediente administrativo que ha de ser sometido a la ley y al derecho, pero entendíamos que el 25% podíamos extenderlo a la condición de familia numerosa que establece, por ejemplo, la agencia tributaria, a los efectos de sus bonificaciones o de sus deducciones fiscales. Así lo entendíamos. Estamos preparando un documento que luego lo podemos ver, pero en definitiva los beneficios fiscales que obtiene una familia numerosa, efectos de renta y de otros beneficios sociales, lo que intentamos trasladar también a lo de la empresa del agua. Evidentemente, esta tarifa, si hubiésemos subido un 1% desde el 2008 al 2024, son 16 años, ya tendríamos un 16% ganado. Sobre ese supuesto 25% del importe de la subida del agua, que no llega a ser un 25% general, porque vemos que para los tramos de más consumo es de un 17%. No se hizo en su momento porque no se vio en la necesidad de hacerlo, porque con los recursos que contaba el pueblo y el ayuntamiento de sus pozos y de sus manantiales eran suficientes para cubrir el coste de esa tasa. Siempre se ha dicho que cuando ha llovido el pueblo no ha necesitado ni comprar agua, y en definitiva pues ahora hay que hacerlo y se hace en ese sentido. Y no es el aumento de la tarifa, no es el colchón salvavidas de la empresa, igual que se dijo o que yo manifesté en el Consejo de Administración. Independientemente de que la empresa ya tenga que ser disuelta o liquidada, independientemente de que esta empresa sea absorbida por el Ayuntamiento de Torre del Campo, esto hay que hacerlo, porque en la actualidad los costes de abastecimiento, de suministro, para que el agua, cuando abramos el grifo en nuestras casas, llegue, están muy por encima de lo que es lo que pagamos por la tarifa. Entonces, no es colchón salvavidas, es actualizar una situación que no hemos visto abocado y que ya no hemos tenido más remedio que hacer. ¿Qué más hubiésemos querido? Que hubiese llovido muchísimo, que no hubiésemos tenido que comprar el 95% del agua a la ETAD de Martos, y que ese precio de la luz pues no se hubiese incrementado de esa manera. En definitiva, es normalizar una situación. Tampoco el coste para el ciudadano va a suponer, como se ha explicado anteriormente por el gerente de MAT, un coste súper alto. Lo que pasa que sí, cuando hablamos del porcentaje sobre importes pequeños, resulta muy alarmante. Pero en definitiva, la media son de 30 céntimos diarios lo que sube por persona, lo que sube el consumo del agua, que si lo comparamos con la subida que han tenido el resto de productos, alimentos y servicios, que a la muestra está, pues consideramos de que tampoco es muy, muy alarmante ni muy abusivo. Tarifa en sí que cuando llegue el momento, si tuviésemos nuestros manantiales y pozos llenos y pudiésemos volver a suministrarlo de nuestros propios recursos, pues estaríamos dispuestos a volver a tocar, pero desgraciadamente eso no va a suceder. Y tenemos que mirar por el agua, que es nuestro bien de vida, y eso es en definitiva lo que traemos aquí. Yo sí pediría a Fermín, en su caso, que en este foro también haga una pequeña explicación a los vecinos de cómo quedaría esa factura del agua, significando también que esa factura del agua está compuesta de tres componentes. Esos tres componentes son el consumo de agua, que es lo que hoy traemos aquí. El otro componente es el de la depuración de agua, que también tenemos obligación de hacerlo, que ya se trajo en la
en el pleno anterior y que fue aprobado con el voto favorable tanto del Partido Popular como del Grupo Municipal Socialista. Y el otro concepto que interviene en el recibo que cada persona va a recibir en su casa es la nueva instauración que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía del canon de mejora de la infraestructura hidráulica, que en el año pasado estuvo exento de pago, con lo cual se establece ese canon que hará que el recibo total del agua pueda suponer ese 25%, que es de lo que estamos hablando. Considerando que el canon mínimo en función de los consumos va a suponer 4 euros al trimestre a cada ciudadano, igual que le supone a los contratos que tiene el ayuntamiento, y en un máximo de 12 euros. Entonces sí, me gustaría que Fermín, como técnico, haga aclaración en función a cómo quedarían esos precios y cómo estaban. Que te den el micro. Dale, Juanjo, que le dé el micro. Acércate ahí. Ule. Bueno, por hacer como el 90% del consumo que tenemos es el doméstico, hemos hecho una pequeña simulación. Sí quiero decir que Manuel Luis se le ha olvidado un concepto, que es el alcantarillado. En cada recibo va cuota de agua, cuota de servicio de agua, cuota de servicio de alcantarillado, cuota de servicio de depuración y cuota de servicio de canon de mejora. Y luego los consumos variables. Entonces, para una tarifa doméstica, donde no se gaste nada, un recibo todo incluido saldría de 23,29, que supondría un coste diario por abonado de 25,87 céntimos. Para un consumo de 15 metros cúbicos, el recibo saldría 39,90. El coste diario son 44,33 céntimos. Hay que decir que el canon de mejora, por ejemplo, en este caso serían, en este recibo de 39,90 serían de 3,90. Sabéis que el canon de mejora, los 6 primeros metros cúbicos están exentos al trimestre, luego hay 24, creo que son 24 más a 10 céntimos, los otros 24 cuando se supera a 20 céntimos, y cuando se pasa de 60 céntimos son 60 céntimos de canon. En según qué bloque se paga casi más de canon que de agua. Para un consumo de 20 metros cúbicos, un recibo saldría en 50,87, insisto, todos los conceptos incluidos depuración, agua, alcantarillado y canon, y el IVA, 50,87, y eso supondría un coste diario para ese domicilio de 56,52 céntimos. Para 30 metros cúbicos, el coste del recibo serían 63,83, y sería un coste diario de 70,9 céntimos. Para 40 metros cúbicos, un consumo equivalente al de 4 personas, 80,79, y un coste diario por abonado de 0,89. Si tenemos en cuenta que eso es un consumo para 4 personas, eso sería un consumo diario alrededor de 22 céntimos diarios por persona. Para 50 metros cúbicos, el recibo saldría 106 euros y un coste diario por abonado de 1,18. Supondría alrededor de 20 céntimos por persona, equivalente a 5 habitantes. Para 60 metros cúbicos, 135, y sería un coste diario de 1,50, suponiendo que 60 metros cúbicos lo gastan 6 personas, sería aproximadamente 25 céntimos diarios, todos los conceptos incluidos, ¿vale? Y luego ya significar que, por ejemplo, para un consumo de 100 metros cúbicos en un domicilio, el coste del agua, o sea, el coste del recibo serían 355,13. Eso supondría 3,55 euros el metro cúbico. El coste diario serían alrededor de 3,13 diarios. 3,13.
lo que supondría, si son 100 metros cúbicos para 10 personas, imaginando que cada persona consume 10 metros dentro de una de un consumo responsable, saldría un consumo, o sea, un coste diario por habitante de 31 céntimos. La diferencia, el coste es, visto así, insignificante. Evidentemente, hay que tener en cuenta que al coste del agua hay que sumarle todos esos conceptos. Por ejemplo, para un consumo de 100 metros cúbicos, el importe del canon son 41,40 euros. Uy, si hay alguna cosilla más que queréis comentar y demás. Si no, antes de pasar a la votación, yo también, si quiero, comentar algo. En primer lugar, agradeceros el tono del debate. Como bien ha dicho Manolo, yo creo que el foro adecuado donde se tiene que ver las cosas, igual que la Junta General, y comparto también la postura que ha tenido Manolo, que ha sido, no la han podido ver nuestros vecinos, pero ha sido un debate rico en el que cada uno pone su postura con total tranquilidad, con total normalidad, y cada uno defiende su postura, evidentemente. Así que agradeceros ese tono que se está teniendo, Manolo, que muchas veces ya sabéis que los vecinos agradecen, tal y conforme, como se cuece lava por otro sitio. Así que agradeceros esa buena predisposición que se tiene, porque el vecino creo que también lo agradece. Quiero también agradecer la exposición, efectivamente, que también ha hecho el gerente, ahora ha sido más escueto, evidentemente, por no cansar y demás, pero al que sí le digo al vecino, totalmente abierto a cualquier tipo de duda, de sugerencia, propuesta que tenga cualquier vecino. Sé yo que Fermín así lo hace a diario a cualquier vecino que se acerca a las instalaciones de más, para aclararle cualquier tipo de cosa. Quiero adelantar que ya se está trabajando en incluir en la página web una simulación, un programa de simulación, para que cada vecino puede hacer a golpe de clic, sabiendo su consumo, teniendo su consumo, lo que puede pagar, lo que le cuesta su recibo. Eso ya nos consta que hay otro organismo, otro ayuntamiento que lo tiene en marcha. Torre del Campo lo va a tener próximamente disponible para que cualquier vecino, en cualquier momento de día, cualquier hora, en cualquier sitio, lo pueda saber lo que va mirando su contador, sabiendo su consumo, va a saber lo que va a pagar. Por otro lado, yo creo que nos une la sensibilidad social que hay a todos de que no llueve, de que no hay agua, de que un problema serio que tenemos. No sé si todo lo que hablaba antes nuestra persona mayor es los ciclos hidrológicos, que venía año de sequía, año de lluvia. Parece ser, según lo comenta, ojalá que no fuese así, pues que son más años de sequía que los años de bonanza. Yo no voy a tirar la campana al vuelo por esta lluvia. Sanan, pero no curan. No curan la grave falta de agua que hay. Ya sabéis cómo está la situación de los pantanos en nuestro país, en algunos sitios donde llueve afortunadamente más, sobre todo en el norte, pues mejor que en la zona sur, pues donde el clima que tenemos, el que tenemos, y por eso hay que prepararse ante todo este tipo de situaciones. Agradecer también la campaña que ha preparado hace unos días de sensibilización que se está haciendo sobre todo con nuestros hijos e hijas en los colegios, porque son ellos los que le viene el futuro más negro. Y yo creo que educarlo, enseñarlo a respetar y a cuidar el agua en ellos, los más pequeños, si cala desde pequeñito, yo creo que puede ser fundamental para que la sociedad verdaderamente cambie. Nosotros los adultos, por supuesto que también. Debemos hacerlo a diario. No voy a hablar, ya sabéis, los años tan complicados que hemos pasado, del COVID, la subida de precios, ya se ha dicho aquí la inflación, lo que ha supuesto un cambio de inflación, una tasa que no se ha tocado desde el año 2008, Yo no sé si se tenía que haber tocado, si la circunstancia que hubo en cada momento, en cada circunstancia. Esto ya es como el programa de la radio, hablar por hablar. Yo sí puedo decirle a nuestro vecino que este equipo de gobierno va a gobernar con responsabilidad. Y hará lo que tenga que tocar en el momento que toque. Sin mirar el voto, porque para eso no han puesto a los vecinos. Para gestionar y gobernar con responsabilidad. Si hay que subir el agua, porque el coste de la vida, el coste de compra de agua. Porque esa es otra cosa, Torre del Campo no compraba tanta agua, por eso teníamos un precio tan barato. Aquí nos ha tocado por muchas circunstancias. Torre del Campo tiene manantiales de agua, no hemos suministrado muchas veces y esos manantiales están totalmente secos. Se ha tenido que comprar muchísima más agua. Los costes energéticos ya lo había visto. Me congratula que eso que se vendió como el timo ibérico, entre el Consejo General y el Pleno, nos felicitemos ahora todos. Vaya, es que ese timo ibérico vino gracias a una gestión del gobierno de Pedro Sánchez, del presidente, de la que se puso en duda y de la que ahora no ha copiado toda Europa. Y era un timo, iba a ser un timo. Y ha sido una buenísima gestión, cada ejemplo.
no han copiado. Me congratula de cara a todos, nos damos la bienvenida. ¡Oye, qué bien, que ya no tenemos esos precios! Y ya hemos tenido precio día con el precio negativo ahora. Eso efectivamente no sale en la tele, ni en los periódicos, ni en las redes sociales. Pero es así. Eso gracias a una gestión del presidente del gobierno. La ha aplicado también María Jesús, el canon del agua. El año pasado la Junta de Andalucía, un canon que impone la Junta de Andalucía, nosotros pensamos que este año la verdad es que lo iba a mantener, viendo cómo está la situación económica, que evidentemente se repercute en el recibo de cada usuario de su casa. Eso lo pagamos todos. El año pasado felicitamos a la Junta de Andalucía por esa buena decisión que tuvo, este año la ha vuelto a aplicar. Nosotros no lo llevamos a presupuesto porque pensamos que lo iba a mantener, viendo las especiales circunstancias de sequía, que evidentemente va a repercutir en la factura que pagamos todos y todo en nuestra casa. No lo ha pensado así. Bueno, pues ya está. Hay que pagarlo, evidentemente. Cumpliremos. Otra cosa que tampoco se habla es lo importante ante esta falta de agua y de sequía, es el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Yo llevo 4 años en esta alcaldía. En estos 4 años la Diputación Provincial ha invertido en infraestructura hidráulica de nuestra provincia de Jaén más de 50 millones de euros. Los próximos años otros 70 millones de euros más. ¿Saben los vecinos y vecinas cuánto ha invertido la Junta Andalucía en infraestructura, en mantenimiento de la galería, de Gracia Morerita, de lo que no afecta a Torres del Campo? La bucle, 0,0 euros. Eso es importante, porque si se rompen esa galería, se corta el suministro de agua, los vecinos nos quedamos sin agua. El agua no llega a los grifos, por mucho grifo que abramos. Esa es otra parte fundamental que hay que apostar. Pues a ver si se pone ya de una vez la Junta Andalucía mano a la obra y le mete mano. Y todo lo que dijo que iba a hacer, que lo haga. Son ya 6 años. Hoy he traído de manera visual un metro cúbico. Ese dado que se ve ahí a la entrada, que la concejal y concejal habrá dicho, ¿esto qué es? Es un metro cúbico. 1000 litros de agua le coge. Muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando y cuando se dan los datos, evidentemente se escandaliza todo, uno escandaliza. A mí que me digan, me van a subir el agua un 25, un 30, un 14. Eso es mucho, mucho de lo que sea. Pero hay que aplicar la cosa. Porque muchas veces sabemos lo que estamos pagando, sabemos lo que estamos consumiendo. 1000 litros de agua en Torre del Campo valen 35 céntimos. Con la nueva tarifa, 40 céntimos, 5 céntimos. Son 3 ejemplos de allá que entré a un supermercado del pueblo de agua embotellada. 54 céntimos, 20 centilitros de agua, 50 céntimos, 400 centilitros, 67 céntimos, 1 litro de agua. Así pagamos el agua cuando la compramos en bote ya, La misma calidad que tiene cuando le damos al grifo, esa calidad hay que pagarla, esa depuración, ese tratamiento que tiene. Fermín ha puesto en la Junta General un ejemplo de la toma de café. Yo voy a poner otro mío. Los costes de la vida, la inflación, ya sabéis que hizo que subieran todos los precios. Ha habido cosas que luego ha bajado, en este caso el precio de la luz, pero ha habido productos que no han bajado su precio, que se han mantenido. El café, en un mes subió de 1,10 a 1,40, o lo dice uno que se lo toma todos los días en un sitio del pueblo. Pasé a pagar 30 céntimos más al día. Por 5 días, 1,5 euros. Por 4 semanas, 6 euros. Por un trimestre, 18 euros. Le voy a decir a mi vecino, para que sepa lo que su alcalde consume de agua, no sé si bien o mal, intento a mi hijo y a mi familia que se haga un consumo responsable del agua, porque creo que es un bien finito que se agota. Porque los vecinos, por muchas cosas que hablamos y que digamos, al fin y al cabo la pregunta que se harán será esta. Muy bien, 20, 25, 30, que no hay agua, que no llueve. Pero a mí, ¿cuánto me va a afectar mi bolsillo? Que es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto? Yo lo que quiero saber. Que está muy bien todo lo que había hablado ahí, muy bien para vosotros, pero yo cuando mire la cartilla. Yo pago actualmente en mi casa, en mi domicilio, por gasto de agua, trimestral, 36,70 euros. Con la aplicación de la nueva tasa, si mantengo ese mismo consumo, pasaré a pagar
46,32 €, 9,70 € al trimestre. Eso lo voy a pagar yo si mantengo mi consumo. Esa va a ser, esta es mi factura de mi casa. Y he pagado en café 18 € al trimestre de subida, con un café, ¿eh? Y eso ya no baja el precio, ¿eh? ¿Cuál es nuestro compromiso con otro vecino? Lo ha dicho muy bien Manuel Jesús. A ver las circunstancias que tiene dentro del campo de aquí unos años. No una tasa igual que se ha movido al cabo de los años. Pues a lo mejor no podemos permitir el lujo de aquí unos años de decir, ha llovido, tenemos manantiales, tenemos agua. Hay que tocar y bajar precios. Por supuesto que lo haremos. El dinero de los vecinos en su bolsillo. Para que lo gasten en otra cosa. Pero cuando la necesidad de hídrica también, que es otra cosa que no hemos venido abajo, no tenemos torre del campo de agua, no tiene. Esa cosa también hay que decirle, los vecinos lo saben. Si con cualquier vecino que hablamos lo sabe, la sensibilidad está social. Si todo el mundo espera que le suba el agua, si todo el mundo sabe que el agua de Torre del Campo es muy barata, no barata, muy barata. Pero no, no solo tenemos que decir nosotros, si los vecinos también lo saben. Lo que pido efectivamente que no se haga demagogia con esto. Y con esto termino. Esto voy a pagar yo por la subida de agua diaria por mi casa, por tener el mantenimiento de agua en mi casa por día. 2 céntimos de euro. 2 céntimos de euro. Así que, luego ya está en cómo se vendan estos datos. Evidentemente a un vecino pues se le puede escandalizar, se le puede asustar. Que se queden tranquilos. Que es una cosa que se ha hecho con responsabilidad y luego mirando por el cuidado de la empresa. Una empresa que yo creo que está muy bien valorada en el pueblo, muy buena gestión, una respuesta inmediata ante cualquier tipo de avería llamada ciudadana. Y en ese sentido nosotros nos congratulamos el trabajo que hacen los 8 o 9 trabajadores que hay en la empresa. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. ¿Qué hay cosas que mejorar? Por supuesto, en ello estamos. Fue uno de los pilares que nos pusimos, Juan. Además tú lo sabes que ya en pasada legislatura ya venimos corrigiendo cosas. No vamos a dejar el empeño. Creemos que todo tiene margen de mejora y vamos a seguir trabajando en ello. Porque va a repercutir en un mejor servicio de nuestro vecino y vecina. Ya ha dicho Manuel Jesús de las bonificaciones y simplemente nada. Me congratula escuchar al candidato casi después de un año en este pleno. Me congratula. Espero escuchar más, que tu vecino te escuche más. Yo creo que es también algo importante. Y luego, poner muchas veces en trabajo el duda. Cuando se trae esta propuesta de modificación, detrás había mucha hora de trabajo, de estudio, de comprobación, de comparativa, de ver esto, facturas reales. Aquí es donde se ve cómo le puede aplicar al vecino. Y luego, lo ha dicho antes muy bien Fermín en la Junta General, hay tanta casuística como personas, pero como situaciones en la vida, como personas estamos y existimos. Eso de que todos somos iguales, eso es mentira. Eso lo sabemos todos, que no somos todos iguales. No somos nadie igual. Por eso, que luego se irá viendo y vamos viendo. Pero además sabéis que esto tocaba hacerlo, hay que hacerlo, porque si no se hace, ¿cómo pagamos el agua? La empresa hay que disolverla, no pagamos el agua, cortado, que no corten el agua todo el mundo, los grifos. No, hay que ser responsables, vuelvo a repetir, vamos a ser y queremos ser, y estamos haciendo una gestión responsable, explicándosela a nuestro vecino, sin ningún tipo de miedo. Cuando hay que subir una cosa se sube y cuando no, no se puede, se baja. Igual que los impuestos y tasas municipales, llevamos bastantes años sin tocar un solo céntimo. Ya subió el precio de la luz, la pista polideportiva vale exactamente lo mismo, todo vale exactamente igual, toda la tasa. Nos vamos apañando, que si generáramos, tuviésemos un impuesto más alto y modificáramos, podríamos hacer más cosas. También, pero hemos creído necesario no tocar el bolsillo de nuestro vecino y hacer hasta donde se pueda. Eso es luego cuestión de opciones políticas o de decisiones políticas. Así que, con eso termino. Me vuelvo a remarcar, daros nuevamente mi gratitud por el tono bueno, que yo creo que la vecina agradece, te digo, conforme está la situación, pone la tele y ya vemos cómo está todo. Pasamos a la votación. Abstenciones. Los concejales y concejales del Grupo Popular. Voto en contra. Grupo de Izquierda Unida, y se aprueba con el voto favorable de los concejales y concejales del PSOE.
Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es el quinto, información al Pleno de reparo de intervención. ¿Tú quieres comentar tú algo? Si tenía alguna cuestión o algo, que he preguntado algo. Gracias, Fermín. Pues la información, si habéis tenido ocasión de ver, van dentro de las resoluciones, los reparos, y viene siendo una cosa común. Principalmente vienen derivados, como en anteriores ocasiones, por la falta de procedimiento en algunos conceptos de gastos, por la emergencia o por la urgencia de eso, y en otros casos viene por fraccionamiento de contratos que se están pendientes de licitar. En los mismos reparos que se han venido trayendo en plenos anteriores. Estamos en camino de reducirlo y, vista la situación de la habilitación de intervención, pues cada vez se nos hace más complicado esta tarea. ¿Puedo preguntar ahora? Sí, sí. En referencia a un reparo que lo tenía, está recogido también en las resoluciones, o lo puedo preguntar con las resoluciones, como queráis. Si quieres con las resoluciones, si no tiene, ya no lo dice todo. Si no te importa a ti, Juan, lo que tú quieras, no importa. Bueno, una cuestión más, Manolo Vargo. Pues ya está, tú no me quedas ahí. Pues pasamos a la actividad de control con el 7.1 del día, que es de acciones, resoluciones de alcaldía. De la número 35 de fecha de 19 de febrero a la número 53 de 15 de marzo. ¿Una petición de palabra, cuestión y demás? Juan. Bien, hemos visto en la resolución 35 de 19 de febrero, la número 4, la contratación para la redacción del primer plan y de igualdad de oportunidades. Por un importe de 2.500 euros, iba incluido, y hemos visto que se adjudica, bueno, a una empresa, y concretamente una empresa de fuera de aquí de Jaén, una empresa de Cádiz. He hecho alguna consulta porque me llamó la atención y me dicen que sí, bueno, que puede ser usual si el ayuntamiento no tiene personal experto, como dice la propia resolución, para contratar personal experto, pues es normal que se acude a este tipo de contrataciones. Yo no quiero poner en tela de duda la profesionalidad de esta empresa, pero no había gente con la suficiente bagaje, preparación, redactora de planes más o menos similares que lo hubieran podido redactar en nuestro ayuntamiento. Simplemente una pregunta sin ningún otro trasfondo. La resolución número 38 de 22 de febrero hace referencia a los tres errores advertidos en la liquidación del presupuesto. No sé si lo recuerda, Manuel Jesús. Me ha llamado la atención porque justamente fue irse la interventora accidental, reparar en esos errores a los dos o tres días y volver a rehacer el remanente de tesorería. No sé, simplemente ha sido algo que me ha llamado la atención. Tampoco son cantidades muy significativas, que estamos hablando de 200 y pico euros, un montante total de 4.200.000, pero me llama un poco esa atención. No sé, a los dos días o tres días de haberse ido la interventora, pues se cae en ese error. La resolución quizás más importante es la resolución número 47 de 7 de marzo, la número 1, y es al reparo que yo me refería antes. No se trata simplemente de un reparo a la falta de control de un contrato, no se trata de un reparo a un gasto, se trata de un reparo a un procedimiento en toda regla, es decir, un reparo por parte no solo de la interventora, también del técnico de recursos humanos, a una serie de contratos que se hacen, y leo literalmente, prescindiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido. Y el órgano responsable de esa contratación, en este caso alcaldía, no acepta el reparo formulado, resolviendo la discrepancia planteada a favor de la alcaldía, puesto que el órgano gestor, la alcaldía, considera que en vista de la necesidad de atender los servicios públicos del día a día, ve necesario la contratación del personal mencionado. Yo no digo que la gente tenga situaciones de urgencia, yo no digo que tenga, por supuesto que sí, pero estas contrataciones están dentro del plan de empleo local 2003-2027, que tiene unas bases
que tiene un procedimiento, que tiene un control. Y me ha llamado la atención, no tanto el reparo de la interventora, que también, como del técnico de recursos humanos. No es normal y no nos gustaría de nuestro grupo que esto se convirtiera en algo normal en los plenos. Y también la resolución 46 de 6 de marzo también me llama la atención porque no sabía lo que estaba leyendo. Leo, era número 8, otra propuesta de alcaldía, un contrato menor también para la compra de una cenefalisa con dos escudos de 1x16, dos barras de latón, 40 soportes, 40 bolas, entiendo que para la escalera del ayuntamiento, por un importe de 6.734,28. También una empresa que no es de aquí, una empresa que es de Alicante. Me llamó la atención y, pues, ¿qué puede ser eso? Ahora, cuando he entrado al salón de pleno esta mañana, ya he visto lo que es. Y mi pregunta es, todos tenemos derecho a tener la casa, nuestra casa, como nos dé la real de la gana. Podemos poner la decoración que queramos, podemos poner los cuadros que queramos. Pero, viendo la que está cayendo, que no dejamos de hablar de dinero, no hablamos de una gestión, de la buena gestión, de verdad es necesario gastarse 6.800 euros, que a lo mejor no resulta que sí, y es poco, en ese tipo de ornamentaciones, cuando lo que tenemos ahora mismo a la vista, no lo sé, parece que está bien. Y por último, la resolución 52, conjuntamente con la 53 de 14 de marzo y 15 de marzo, que hablan de que se vuelve a pedir a Cosital, vamos, se vuelve a pedir que por el campo tenga un interventor, se vuelve a quedar la plaza desierta y se decide que, dado que no tenemos interventor, pues que no se ponga reparo, que se sigan atendiendo los pagos para el funcionamiento diario del ayuntamiento. Bueno, Jesús, antes tuvimos un interventor 40 años, casi accidental, con una ida, con una venida, y todos sabemos, y cada día más, que la figura de la intervención es fundamental. Es fundamental, y no lo digo con ningún tipo de segunda, es fundamental para la tranquilidad del alcalde. Es fundamental para... Yo, siendo alcalde yo, frustrado en la vida, yo no estaría tranquilo levantando un reparo de un interventor. No estaría tranquilo. Yo no estaría tranquilo saltándome lo que me dice un técnico de recursos humanos, hombre, que conoce muy bien el funcionamiento de este ayuntamiento, que además ha sido responsable de Hacienda. No estaría tranquilo. Paqui Medina dijo una vez, lo recuerdo perfectamente porque comparto esas palabras, para ser alcalde se está poniendo la cosa como para venir con notario. Pues estos son nuestros notarios. Estos son nuestros notarios. Y saltarse el reparo de ese notario, no sé, yo lo... No son cosas significativamente importantes en cantidad, pero sí en cuanto al procedimiento. Yo estaría mucho más tranquilo, entiendo que el equipo de gobierno también, por eso, que hagamos lo posible para que esa plaza de interventor, yo no dudo del trabajo de interventores accidentales, bastante hace, y ole a todos los que han pasado por aquí, con intentar soportar esa labor y sufrir la presión, la autopresión que se pueden inferir. Esa expresión, ¿cómo se liberaría? Pues con un interventor. Bien, gracias. Inma, si quieres te puedes retirar. Hasta luego. No, ya, responde tu mano ahí. Sí. Venga, mano a Jesús. Voy a empezar por el final, Juan. El tema de la intervención. ¿Qué más quisiésemos nosotros? La legislación cambió y Juan Manuel era un auxiliar administrativo que hacía las funciones de la intervención. Pero en este caso sí se le permitía, por la anterior legislación, tener la accidentalidad de larga duración. Ahora ya es imposible. Era imposible, cambió la legislación y ahora tienes que tener la titulación de A1, que Juan Manuel luego se la sacó posteriormente. Y con ese A1 sí se nombra una intervención accidental durante unos meses. Hicimos la propuesta a Cosital, se publicó en Cosital, ningún interventor
estaba dispuesto o no había interventores para venir a Torre del Campo. Eduardo, nuestro secretario, es vicepresidente del Colegio de Cositar, de secretario interventores, y puede dar fe de la inexistencia de estos habilitados. Cuando se cumplieron los plazos de Cosital y nadie apostó por venir aquí, hicimos una petición a la Junta de Andalucía, a una oferta, hicimos una oferta formal para que a todas aquellas personas que estaban en bolsa, que habían aprobado un examen, que todavía no tenían la plaza de habilitación, pudieran venir a Torre del Campo. Pasaron los plazos y solamente un muchacho de Rota se interesó en venir, que estaba en Extremadura, y al final tampoco ha querido venir. El siguiente paso, hemos mandado a publicar para dotar de una interinidad la plaza, igual que hicimos con Carmen, a ver si hay candidatos, y hasta tanto en cuanto alguien habilitado nacional quiera concursar por esta plaza, esta es la situación que tenemos, desgraciadamente. Para el alcalde, como tú bien dices, es un problema, pero para el área de Economía y Hacienda es mucho más también, porque no podéis hacer una idea de todos los problemas que tenemos a la hora de tanto de elaborar informes, de conectar con la Administración Tributaria en el pase de informes, como muchísimas cosas más. No sabemos ya más qué hacer. Vosotros podíais decir o podíamos decir, vamos a subir las retribuciones de la RPT. Está también en nuestra cabeza hacer eso para ver si es más atractivo, pero no es el problema el atractivo o no atractivo, es que no hay habilitados nacionales de intervención. Y da fe Eduardo que ha estado con nosotros. Mientras tanto, pues tenemos que ir así. El día 9 posiblemente se publique una bolsa de interinos para la que pueda acceder para cubrir la plaza de habilitado. Lógicamente, se ha de tener mínimamente un examen aprobado de habilitación, porque cualquiera no va a poder venir aquí. Digo para que esta información que se va a dar, para que si conocéis a personas que estén interesadas en echar esa bolsa de interino, que puedan hacerlo aquí. Pero esa es la situación, por desgracia, que tenemos, que es bastante lamentable y la llevamos sufriendo ya 2 años. En cuanto... ¿Quiere se aporta por ese punto? Y ahora pasamos, Eduardo. Simplemente la presentación del colegio de secretarios, y no como eso, vamos urgentemente a preparar oposiciones. Ayer, desde el Consejo Andaluz, que también soy representante, ya ayer salieron publicadas para cubrirse plazas de secretaría e intervención de solería categoría superior, y en los próximos meses van a salir bastantes plazas de intervención de tesorería de entrada y de secretaría de intervención. Entonces no hemos planteado eso porque también estamos viendo que va a haber una rebaja en las pruebas selectivas, en orden a que no haya orales donde eran especialmente gravosos y se puedan cubrir todas las plazas que se convoquen. Entonces desde el colegio yo en concreto voy a empezar a preparar alumnos, por si alguien de este municipio está interesado, encantado, justamente. ¿Vale? Muchas gracias, Eduardo. En las resoluciones modificando lo de la liquidación del presupuesto, pues vino derivado de problemas que hubo con el programa de contabilidad, con SICAL. SICAL es el programa de contabilidad que utilizan la mayoría de los ayuntamientos, que por cierto cuesta una pasta su mantenimiento, y es que no ajustaba las partidas a lo que era. Se estuvieron haciendo actualizaciones, como se hacen todos los años, y variaba de una forma a otra cuando se hizo la actualización. Y no es más. Es derivado de los datos que aportaba este programa de contabilidad, el SICAL. Lo del plan de igualdad, pues te puede contestar. Y el otro punto ya lo contesta. Sí, preguntaba si no había gente dentro del mismo organismo para hacer el plan.
No podía ser así, Juan, porque esto es el dinero con el que se va a pagar ese plan viene de una subvención de Diputación de Jaén que como que nos obliga a justificarlo con una factura de una empresa externa al ayuntamiento. Entonces, se lanzó varias propuestas de buscar empresas, a ver dónde había empresas que hicieran este tipo de trabajo, y la verdad es que encontramos pocas que tuvieran una amplia trayectoria y experiencia para poder llevar a cabo este trabajo. Y en consulta con la persona responsable de recursos humanos en el ayuntamiento, pues se le entregaron varios presupuestos que me enviaron y él fue el que eligió a la empresa según la propuesta que ellos mismos nos hicieron, ajustado a que el plan, en principio, lo que se basa es la primera fase, que es la fase de diagnóstico, ¿vale? Que atiende a un presupuesto de 2.500 euros, entonces es la empresa que atendió a lo que nosotros demandábamos. Y nada, esa es la explicación que te puedo dar al respecto. Por eso es la empresa que es y no es otra. Muchas gracias, Rocío. Y luego, ¿verdad? Por ya terminar con eso, que hay cierta cosa que hay muy poca gente. Luego también está bien recomendado. Preguntamos también a Diputación Provincial, nuestra de Jaén, y tiene buena referencia. Hay gente que es más viva, hasta que luego ya surja mucha, porque va a ser una cosa casi obligatoria en todos los sitios, pues surgirán muchas más. Pero bueno, nosotros vamos a ser pioneros también en eso y vamos a ser los primeros municipios. Y ya está. Lo que sí teníamos claro que si no había ya en Jaén, en Andalucía íbamos a intentar quedarnos. Que se quede lo nuestro aquí en nuestra tierra. Y en referente a las otras dos cuestiones que ha hecho Juan, evidentemente lo comparto contigo. Yo casi, me voy a decir lo que ha dicho Manolo antes, si Paqui se hizo eco de esa palabra, yo me iría al extremo. Llevo 4 años en la alcaldía y he tenido que gestionar el COVID, he tenido que gestionar la subida de precios de comunal de la guerra, de interventores y apoderados, ni te cuento, es que es complicado, muy complejo. Cuando se lo explico a los vecinos, cuando algún vecino lo presta un servicio y hay que pagar una factura, le decimos no se la puedo pagar, teniendo dinero en caja, un vecino eso no se lo cree. Dice que tiene algo contra mí. ¿Por qué no me quiere pagar? Qué complejo la cosa. No son tan fáciles y son cosas efectivamente no se ve. Esa inestabilidad que nos preocupa bastante y que estamos además, al secretario bastante le doy la lata al pobre para ver si buscamos una solución, a ver si la buscamos, es que es compleja. Pero evidentemente no la tienen que dar. Porque si no está en nuestras manos y las circunstancias antes, como te lo ha explicado Manuel Jesús, con Juan Manuel no podíamos apoyar, y se apoyó este ayuntamiento durante bastantes años, es que esas circunstancias cambian. Yo le digo a los vecinos, cuando un vecino viene con un problema que tuvo también hace 4 años, y le explico yo al vecino que ya no se puede resolver como se resolvió hace 4 años, hay gente que no le entiende. Me dice que porque yo no quiero. Digo, no, es que ha cambiado la normativa, ha cambiado la ley. El vecino no tiene por qué saber esa ley, estoy yo para decírselo o los técnicos para explicárselo, luego ya está en el nivel de comprensión. Evidentemente, a mí me produce una sensación, yo hay días que no duermo, porque me quita sueño, porque hay una inestabilidad en un ayuntamiento, hombre, mediano, con cierta actividad, con un presupuesto creo que respetable, que te ralentiza bastante, Vamos a hacer todo lo posible. Estamos ahí a caballo peleón a ver cómo se puede solucionar esto. Evidentemente no está en nuestras manos. Todo lo que sí está, lo estamos haciendo. Vamos a seguir cejando. A ver si conseguimos, ojalá que se cubriera con un puesto de habilitación nacional, pero ya sabes tú mejor que nadie, que conoce esta casuística, lo complicado de esta oposición a nivel nacional. Se quedan muchísimas vacantes, secretarios, esto. Son muy complejas, lo entiendo, pero evidentemente digo yo que al ayuntamiento no tendrán que dar una solución, porque entonces ya nos quedamos sin gestionar, sin atender a los vecinos, sin... el problema no lo genero yo, ni lo creo yo, pero una solución sí me la tienen que dar. En ello estamos, Juan. Evidentemente la preocupación es mucha, lo reafirmo. En cuanto a lo del reparo del técnico de recursos humanos, vamos, con total claridad, con total transparencia, me dijo el técnico de recursos humanos que habría que hacer, digo, pues, sin problema, tu reparo, yo no tengo problema. Evidentemente yo le dije al técnico que qué solución puede tener un alcalde ante este tipo de cosas, situaciones que comento que me pasan a diario. Efectivamente ya se está trabajando, el propio técnico de recursos humanos, y yo con él, y Manuel Jesús, una bolsa de emergencia social especial, que te valora, que te gestiona, que sea mucho más rápida, más ágil. Y yo lo que decimos, Juan, si aquí intentamos hacer las cosas bien, es lo que queremos, hacer las cosas bien, conforme a ley. Lo que pasa es que esto, como decimos todos, esta frase muy típica, muy dicha, que luego viene el directo, son cosas del directo, y el directo, esto tiene mucho directo todos los días, mucho imprevisto, y es que un vecino cuando tiene un problema viene a hablar con el alcalde.
y yo se lo digo a muchos. No tengo respuesta para mucho, para muchas cosas. ¿Qué hago yo? Si yo a ellos le entiendo. Y ellos saben que me entienden que los recursos son ilimitados. Pero hay otra cosa, ser frente con este tipo de contratillo, que tú verás que son muy pocos contratos. Evidentemente ya se le va a dar la solución. Quiero agradecer también el trabajo que ha hecho el técnico de recursos humanos, Pedro, y Manuel Jesús y yo, viendo este tipo de cosas, para darle ya una formalidad, por así decirlo, y encauzar todo este tipo de cosas, que es una cosa que también nosotros veíamos. Así que vamos a intentar, esto va a ser en breve. Pues ya está la bolsa casi terminada, le daremos publicidad y explicaremos a los vecinos qué tipo de bolsa, cómo es, cómo se puede acceder y para qué. Y lo último, lo que ha comentado, lo de la alfombra, el tapiz, pues sí, quiero poner el ayuntamiento, la casa de todos los vecinos y bonita, igual que está en otro ayuntamiento. Yo visito otro ayuntamiento por aquí y, por así decirlo, tengo envidia sana. Y, igual que sigo colocando macetones por el pueblo, porque quiero seguir poniendo el pueblo bonito y no hacerlo nada más que cuando toque el año electoral, porque si no se me acheque, mira, el año electoral, macetones. Voy a poner el pueblo bonito durante toda la legislatura, porque quiero que mi pueblo sea bonito, sea transitable, se vea verde. Eso fue un compromiso, Manolo, nuestro. Ya lo hemos visto muchas veces, queremos mucho verde, plantar. Vamos a seguir haciendo, porque quiero poner el ayuntamiento bonito, igual que hay retos muchísimos, no te voy a decir ayuntamiento de aquí alrededor que he ido a ver yo. Conforme está lloviendo, el ayuntamiento, la situación económica es buena. Si ya te doy los datos económicos que tiene el país, te digo, todo es mejorable, lo sabemos todo el mundo. Puede gustar más o puede gustar menos. Pero quiero una casa que vea visita por muchos vecinos, pues que se sientan también, lo voy a decir, que por fuera un edificio moniquillo y por dentro un edificio feo. Yo creo que no podemos permitir eso. Yo creo que se lo puede permitir. Y luego veremos a ver cómo queda. Y a ver lo que dice su vecino o vecina. Pero luego es destacable, tú lo puedes hacer, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero yo creo que la casa de todos los vecinos que esté respetable, que esté coqueta y que se sientan los vecinos también en contexto de su ayuntamiento. Y poco más. Yo creo que ya se te ha respondido a todas las cuestiones. Pasamos al siguiente punto, que son el séptimo informe de la alcaldía presidencia. Si hoy quiero comentar algo, varias cosas a los vecinos, ante propuestas, sugerencias que me llegan de vecinos. No sé si sabráis que el pasado 2 de abril, hace dos días, fue el Día Mundial del Autismo, del TEA. Yo tuve una visita que fue muy, muy bonita, muy, muy entrañable, por un regalo que me hizo un niño del municipio, con muchísimo cariño, un mural también que lo vamos a colocar en el centro inclusivo de nuestro municipio, que hasta el niño haciéndome el mural a su alcalde, máximo representante municipal, durante más de un mes. Así que quiero que ese regalo que ha hecho al alcalde es un regalo que se le hace al pueblo, no se le hace al alcalde, se le hace al pueblo. Y quiero que ese cartel pues, lo compartan todos los vecinos. Y referente a esto, ya sabéis que hay una casuística, una problemática, un sentir en la calle del uso de la pirotecnia, de los cohetes, del respeto a la persona que sufre en cualquier tipo de problema, sobre todo esta persona del TEA, del autismo, de todo lo que se sufre y también de lo que sufren los animales, de la mascota en casa. A mí hay mucha gente que me ha preguntado abiertamente, Javi, ¿pero tú qué piensas? ¿Cohetes sí, cohetes no? Yo pienso que los tiempos cambian. Las sociedades tienen que evolucionar en alguna cosa, hay que evolucionar más rápido, otras menos. Pero es de recibo que, y luego podemos hablar de tradiciones, que el Torre del Campo tiene que evolucionar también como sociedad. El ordenanza que se aprobó, yo era concejal de Seguridad Ciudadana por aquel entonces, se aprobó esta ordenanza reguladora de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aquí recogía de manera muy escueta el uso de la pirotecnia. Pues ya se está trabajando con los concejales de festejo para traer una ordenanza que regule normativamente el uso de la pirotecnia o esta misma incluirle cierto punto en el que se limite el horario. Los propios padres y demás, pues implica pues bueno, que si se avisa, que tampoco, si hay mucha gente que te dice que no se quite, pero por lo menos que sea acotado, que no te todo el día tirando cohetes, pues una hora. Ahí hemos visto que hay otros sitios que lo tienen regulado. Y Torre del Campo próximamente vendrá pleno esa modificación. Vamos a ser sensibles con muchos vecinos y personas que tienen mascotas y animales que lo pasan mal, que lo pasan mal. Yo he visto vídeos que impactan. Algún vecino me ha pasado algún vídeo de alguna mascota suya y impacta, ¿eh? Así que quería informaros a todos, al pleno y a los vecinos que nos estén escuchando, que estamos trabajando y próximamente vendrá pleno bien esa ordenanza o normativa
o inclusión en la que ya tenemos, con una modificación de algunos puntos. Por otro lado, también quiero informar a los vecinos de que hace unos días, y tras denuncia o requerimiento de vecinos del municipio y vecinos de la vecina localidad de Jamilena, en el carril que va por la zona de San Isidro a Valdepeña, pues fuimos a ver el estado que tiene ese tramo de vía, y la verdad es que estaba para denunciar directamente. Eso estaba para denunciar. Nosotros pensábamos que eso era de responsabilidad nuestra, digo, nos pusimos, y resulta que es una vía pecuaria. Evidentemente, la vía pecuaria, la competencia la tiene toda la Junta de Andalucía. Para informar a los vecinos, sobre todo, que nos preguntan, el pasado 9 de febrero se presentó un escrito telemáticamente a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Sur de la Junta de Andalucía, solicitándole, bueno, evidentemente, ante la actuación de esa vía pecuaria, la labor necesaria para el correcto mantenimiento y tratamiento de esa zona y evitar así su peligro, gran peligro y riesgo que tiene de accidente, porque a esa calzada prácticamente tiene comido un tercio de ella, ¿eh? Y yo no sé cómo no ha volcado algún vecino, porque yo creo que los vecinos que pasen por ahí son conscientes del peligro que hay, pero un riesgo. Yo por ahí por noche no paso ni cobrando, ¿eh? Así que decirlo que desde el 9 de febrero se presentó esa solicitud, ese escrito, a fecha de hoy no tenemos respuesta. Vamos a hacer una llamada a ver si se atiende rápido, porque la situación no está para dejarlo mucho. Y es una actuación, creo que menor. Me consta que hace poco se actuó en una parte de camino, que eso ha sido lo que más me sorprendió, porque tú me lo comentó gente de Los Villares, en una parte de vía pecuaria del tramo de Los Villares, y en ese tramo dentro del campo no se actuó. Quiero pensar que no es de mala fe, pero bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Si te ha quedado aquí y has visto que hay arreglo hasta aquí y de aquí para allá, está igual, porque te queda aquí y esto también es tuyo. Hemos mandado un escrito y esperamos que si los próximos días no dan respuesta, volveremos a solicitar y ya en este caso pues llamaré a la delega responsable. Luego, por otro lado, hace poco me preguntó también uno vecino sobre el plan itinere, que aquí Torre del Campo, que pinta, que pillamos, que si solicitamos, que si, que qué es lo que hacemos. Le comenté a estos vecinos que, bueno, que han salido en estos 6 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía 2 planes itinerarios. El primero lo solicitamos y se nos denegó. El segundo, si no se nos concedió el proyecto que presentamos del camino de la Pilica y explicarle a los vecinos el procedimiento que tú tienes. El 23 del 8 de 2022 se aprueba el plan itinerario y se abre el plazo para presentar solicitudes. El 14 del 9 del 22 se tuvo que hacer en pleno extraordinario, puesto que se requería un acuerdo del pleno que se acreditara la conformidad con dicho plan, que por cierto, ahí el PP o a tu vistito, me sorprendió cuando vi el acta. Yo me pareció hasta raro, pero bueno. La cuantía en otro municipio que se nos conceda de 125.000 euros, una cuantía fija establecida por la extensión del municipio. Y el camino rural propuesto, como digo, es la actuación en la Pilica. Con fecha del 26 de julio se emite la resolución en la que es seleccionado el Torre del Campo como uno de los municipios beneficiarios de este plan itinere. Y a continuación nos dan 7 días hábiles para resolver, proponer cualquier cosa, que nosotros lo que hicimos es aceptar, evidentemente, porque no había nada que subsanar. Ya desde el 26 de julio del 2023, ya estamos más cerca del año, no tenemos noticias. No sé cuándo será. Yo me consta que hay camino del plan itinere 1 todavía sin ejecutar. Ya le gustaría a la Junta de Andalucía ejecutar los caminos como lo hace el Ayuntamiento de Torre del Campo. Y no tenemos los mismos recursos. Manolo, otra cosa que me anoté, que me hiciste, que tengo también aquí, el ruego, ¿te acuerdas que le hiciste de la línea de transporte? Sabéis que en el pleno del 31 del 1, pues a propuesta vuestra, por parte de la empresa con el Cambú, había una serie de deficiencias, de supresión de servicios concesionarios que quedaba obligada a prestar. Ante la convocatoria, no se ve que hay convocatoria inminente de ningún consejo de administración del consorcio. Se mandó un escrito el 2 de febrero, un correo electrónico, adjuntando el ruego que presentado por dicho grupo político, por tu grupo, Manolo, que no transmitiste, para la caja. En ese dicho correo electrónico se le indica un teléfono y email de contacto para cualquier duda, ¿eh?
y no hemos recibido tampoco noticias y propuestas. Voy a ver si llamo al gerente de la empresa, a ver por qué no se nos ha respuesto, no se da respuesta. En fin, yo creo que son cosas que a diario se pueden medio resolver, por lo menos una respuesta, lo miramos, la estudiamos. No tenemos respuesta. No, al consorcio de transporte. Consorcio de transporte. Más concretamente al gerente. Evidentemente el gerente. Y por último, dos cosas más. Una de ellas, yo creo que son cosas que los vecinos también me lo preguntan a mí. Yo muchas veces cuando se fiscaliza, que evidentemente el pleno, una sesión de control de fiscalización al equipo de gobierno. Los sueldos que tienen estos concejales y esta concejala, un bella liberación con asistencia, con el alcalde de dedicación exclusiva, lo sabe todo el mundo, aparte que están publicados. Pero no sabe lo que un concejal de la oposición se lleva cuando termina el año, lo que gana por asistencia a pleno, eso los vecinos lo conocen. A mí también hay gente que me lo pregunta. Oye, ¿cuánto gana un concejal del otro partido político? Y yo con aras de la transparencia y demás, vamos a publicarlo en la página web, pues quiero comentarlo también a los vecinos, porque yo creo que en aras de la transparencia, dinero público, asistencia pública, por asistencia a comisiones a fecha de 31 de diciembre del 2023, Manolo Pérez Gajar Puerta recibió la cuantía, esto es a personal, apartando la cuantía económica que tiene por partido político, ¿eh? Toda persona, 1179,8 céntimos. 1179,8 céntimos. Esto me pasan de intervención. La concejal y concejala del Partido Popular, Tomás Torres Morales, 436,72 céntimos. José María Conchilla Parrilla, 720,58. Juan y Rama Rico, 764,26. Antonia Pancorbo Gutiérrez, 829,76. Sergio Ruiz Maldonado, 1157,26. Y Juan Lupe Áñez Peinado, 2668,26. Ya se le responde también. Ahora. ¿La que son dos legislaturas? No, no. Estoy hablando a 31 de diciembre. Bueno, ahora estoy dando yo cuenta, ahora sí que haría en ruego y pregunta. No os preocupéis. Entonces también informa a los vecinos que también me preguntan a mí. Entonces, en ruego y pregunta, la que tenéis anotaron, esto es informe de alcaldía, esto no se puede, es informe. Bueno, lo que queráis rogar en ruego y pregunta, lo que queráis. Pero yo, como yo digo, a mí también los vecinos me preguntan, ya que se sabe, se publica todo, se publica en redes, como yo digo. La verdad es que se tenía que publicar todo, cada uno también lo suyo, y así todo el mundo lo sabemos todo. Y ahora, por último, otra cuestión, que a mí me preocupa porque me produce, no sé, malestar, no sé cómo decirlo, explicarlo. Hace unos días le pedí al secretario un informe por escrito de la justificación de la no asistencia a pleno. Porque esto es una cosa que me pasó a mí como alcalde la pasada legislatura. Y no sé si Eduardo que comente algo de manera somera o yo leerlo. Yo creo que cada uno sabe la responsabilidad que tiene y lo que recoge el ROF. El ROF dice del derecho y el deber de asistir a los plenos de un concejal. Recoge sanciones. Yo creo que aquí cada uno cuando se compromete, yo creo que esto es un órgano de gobierno y esto es un guardón de coro, un respeto al órgano, al resto de concejales, a la ciudadanía, al pueblo, y cada uno que asuma su compromiso, cada uno tiene que ver sus circunstancias personales, evidentemente. Para eso hay otra figura. Pero yo que ya la pasa legislatura, y más cuando son faltas que no se justifican. Que no se justifican. Yo a cada uno, luego cada uno tendrá que dar, pero me parece una falta de respeto brutal. Y así lo voy a decir, porque la pasada legislatura me pasó exactamente lo mismo. Y os lo voy a pasar al informe que me pasa el secretario, por escrito. Yo creo que hay que ser más serio, saber dónde estamos, saber los compromisos que asumimos,
dónde estamos, cada uno, claro, evidentemente tiene sus circunstancias personales, pero eso uno también lo tiene que asumir. Luego la ley te protege, la asistencia plena, tú pides tu autorización, ¿sí?, y la presentas a tu puesto de trabajo. Para eso se ampara, evidentemente. Si no, ¿cómo se podría hacer política? ¿Cómo hacemos política? Lo suyo es que todos ganáramos algo, o todos tuviésemos. Pues sí, te digo que no. Esto es una cosa que nosotros mismos demonizamos y no deberíamos de hacerlo. Porque ¿cómo se gestiona entonces un ayuntamiento? ¿Cómo se hace la política? ¿Qué, Manolo, cómo hacemos política? ¿Quién haría entonces la política? El que puede. Esto es una cosa que no se debería de debatir. Ni ver ni utilizar un partido contra otro. Pero cada uno tiene que saber la responsabilidad que tiene como concejal. En este órgano, luego ya estarán sus votantes, pero ante este órgano también, porque tienes un deber de asistir. Y ante la continua falta no justificada a pleno, yo le pregunto al secretario cómo se puede actuar. Yo no sé si hacer una reunión de portavoces, llamaron unos días o algo. A ver, no lo sé, porque hay un reglamento, el ROM, habla bien. Y luego ya cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pero me parece, ya si lo digo, porque ya es mi segunda legislatura pasando lo mismo, y me parece una falta de respeto. Y yo no veo si cada uno lo que tenga que hacer, que puede, el que no pueda, que no pueda. Pero aquí hay el deber de asistir, si no se justifica. Eso le coge Rof. Concejal y concejala tenemos el derecho y el deber. Que es lo que nos digo muchas veces, que no se nos olvide que tenemos nada más que derecho, que tenemos también que cumplir con nuestros deberes. Y si no se puede, pues, paso palabra. Eso es lo informe que quería yo informar al Pleno y sobre todo a la ciudadanía, siendo también consciente de, como digo, de algunas cuestiones de la que me preguntan. Pasamos al octavo punto, que es de urgencia, mociones, manifestaciones y propuestas de los grupos políticos. Solo hay una moción del grupo del PSOE que va a pasar a leer su y a defender su portavoz, con el Jesús. Gracias. El pasado 23 de noviembre, el Ayuntamiento de Torre del Campo aprobó sus presupuestos para el año 2024, condicionado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que establecerían el margen presupuestario financiero que debían de cumplir las Administraciones. En aplicación de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y conforme a su artículo 15, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de diciembre del 23 el acuerdo por los que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas y de cada uno de sus sectores para el periodo 2024-2026, así como el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2024. En dicho acuerdo se fija un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones del Estado del 3% del PIB en 2024, el 2,7% para el 25 y el 2,5% para el 2026. Un acuerdo y unos objetivos que fueron aprobados por Bruselas. El documento que recibió la aprobación de Bruselas recoge el objetivo de déficit del 3% repartido por sus sectores de una forma más estricta para comunidades autónomas y entidades locales, exigiendo a comunidades autónomas equilibrio presupuestario y las entidades locales un superávit presupuestario de más 0,2%. El Gobierno de España ha intentado durante estos años de gobierno dar mayor margen de financiación a las comunidades autónomas, que son quienes garantizan el estado del bienestar. Son las competencias en prestar los servicios públicos básicos de sanidad, educación y protección social. Y en este mismo sentido se ha llevado a aprobación una senda de estabilidad que supone una flexibilización en las metas para las comunidades autónomas y entidades locales. De este modo, frente al objetivo inicial de equilibrio presupuestario para el conjunto de las comunidades, se planteaba en el 0,1 en 2024 y tal que es como se propuso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, obteniendo informe favorable en su sesión de 11 de diciembre, en las entidades locales, tal como se puso en la Comisión Nacional de la Administración Local, Ayuntamiento y demás entes locales, ya no tendrían que alcanzar el superávit del 0,2% en 2024 y se situaría en un equilibrio financiero. Se trata, por tanto, de un margen adicional para comunidades autónomas y entidades locales de 3 décimas más, equivalente a más de 4.570 millones de euros, que recaen sobre la Administración General del Estado. Una décima
más de margen para comunidades autónomas, más de 1.500 millones de euros adicional al margen presupuestario, dos décimas más de margen para las entidades locales, más de 3.000 millones de euros adicionales, más de 3.000 millones de euros adicionales al margen presupuestario. Pero pese a la flexibilización para las comunidades autónomas y entidades locales que estas medidas significan, el Partido Popular, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, han unido sus votos con la extrema derecha para rechazar estos acuerdos, a pesar de que a quien más perjudica con ellos es a los gobiernos autonómicos y locales. Es decir, el PP vota en contra de un acuerdo de gobierno de España que claramente perjudica los intereses económicos de nuestro ayuntamiento. La senda de estabilidad presupuestaria se ha aprobado en el Congreso dos veces, el 10 de enero y nuevamente el 29 de febrero, con el voto en contra del Partido Popular. Al ser rechazado en su primer intento en el Senado, el Gobierno presentó de nuevo el objetivo de estabilidad a ambas cámaras, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, volviendo a ser rechazado en el Senado en la segunda vuelta. De esta manera, el objetivo de déficit para la Administración Central, comunidades autónomas y entidades locales serán finalmente fijados en el programa de estabilidad del mes de abril, que cuenta ya con la aprobación de la Autoridad Europea. Es decir, el nuevo rechazo del PP y Vox en el Senado a la senda de estabilidad conlleva la reducción de capacidad de financiación vía déficit que tendrán las comunidades autónomas y entidades locales. En concreto, para este ayuntamiento supone 857.452 euros. Una reducción de capacidad de gasto que tendrá el Ayuntamiento de Torre del Campo en sus cuentas públicas, pues tendrá que pasar a contemplar en ellas ahora un superávit del 0,2% superior en 2024, situación claramente que perjudica a nuestro municipio. Una cantidad que, según previsiones, podía haber sido destinada a la ejecución de la obra del futuro Centro de Artes Escénicas, entre otras infraestructuras, siendo una de las instalaciones altamente demandadas por la ciudadanía y que viene a dar solución a la falta de instalaciones que actualmente afecta a colectivos y asociaciones dedicados al ámbito del arte en todas sus modalidades. Una situación, por tanto, que afecta directamente a la ciudadanía de Torre del Campo y que impide que el gobierno local ponga en marcha muchos servicios e infraestructuras que tienen beneficiarios directos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torre del Campo solicitamos a los demás grupos municipales y al Pleno el apoyo en los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el apoyo al acuerdo de gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus sectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el 2024, así como al plan de reequilibrio elaborado por el Gobierno de España que contemple el equilibrio presupuestario para la administración local para el 2024. En el segundo punto hay que hacer una corrección porque hay un error. Voy a leer lo que se intentaba decir, que al final se trasladó mal. Se insta a la Junta de Andalucía a la compensación de la cantidad de 857.452 euros que el Ayuntamiento de Torre del Campo no podrá invertir como consecuencia del voto en contra del Partido Popular en beneficio de la ciudadanía torrecampeña. Bien, se aporta esa pequeña modificación a peticionario de palabra. Manolo. Sí, gracias, alcalde. Mi grupo va a aprobar la moción porque va en consonancia con la filosofía que del gasto público tenemos y que en general tiene la izquierda. Esto es muy técnico, la moción parece en principio algo muy árido, muy técnico, pero en el fondo lo que hay es las dos visiones de la derecha y de la izquierda en relación con el gasto público, no hay otra cosa. Nosotros estamos por el gasto público porque es un mecanismo para limar desigualdades, es un mecanismo para que la gente disponga de unos servicios públicos en condiciones decentes, dignos. La derecha está en contra del gasto público, salvo para el tema militar,
salvo para el tema de seguridad, porque la propiedad privada es sagrada en el sistema capitalista y entonces hay que cuidarla, y para eso sí, la derecha va a plantear recursos, pero para los demás no. Y la otra pata, en la que el gasto público sí lo ve con buenos ojos la derecha, el pago de la deuda a la banca. La banca también es sagrada, el máximo exponente del sistema capitalista, y evidentemente los préstamos de las administraciones públicas hay que pagarlo, pero vamos, impepinablemente. De hecho, el rescate a la banca se le rescató. De esto también hay varias versiones, pero todas las versiones y las cuentas que se hacen superan los 60.000 millones de euros, que se dice pronto, que han ido a parar a la banca para salvarla. En fin, simplemente para contextualizar un poco la moción del PSOE con la que estamos de acuerdo, pero señalar que en el fondo lo que hay, con todo lo árida que parece y que es la lectura de la propia moción, pero lo que hay en el fondo es una visión progresista, al menos del gasto público, de lo que tiene que ser el gasto público frente a la visión de la derecha, que estamos seguros, el Partido Popular, que va a votar en contra de esta moción, y que para quien el gasto público no es necesario, porque los problemas sociales y las desigualdades tampoco corre prisa solucionarlos. Muchas gracias. Vamos a votar, evidentemente, voy a votar a favor. Gracias. Sí. Todos sabéis este tipo de mociones, lo que podemos pensar o lo que piensa nuestro grupo, lo que particularmente piensa este portavoz. Me da coraje que el PSOE de Torre del Campo entre al trapo con este tipo de mociones. Lo digo con todo el cariño del mundo. Quizá el alcalde es más político. Vamos, de hecho, a la vista está. Pero el resto de compañeros que formáis parte de este pleno sois ciudadanos, más ciudadanos que políticos. Quiero entender. Esta moción, como las 500.000 que recibimos nosotros, pues no deja de ser un corte y pega adaptado a cada municipio, como cuando sale la campaña en el municipio dentro del campo, en el de aquí, orquestada por parte de las direcciones de los partidos, que no buscan nada más que poner el foco de atención en un sitio diferente cuando tienen el foco de atención en su parcela. Y esto es lo que ocurre con este tipo de mociones. ¿Qué quiere esconder? ¿La incapacidad de Pedro Sánchez para sacar adelante unos presupuestos? Vamos a ver, yo no sé qué pega hay a intentar aprobar unos presupuestos. ¿Quiénes son los socios de gobierno de Pedro Sánchez? ¿La ultraderecha de Vox o los etarras y los independentistas? Con eso no ha conseguido sacar adelante unos presupuestos, sin embargo, sí va a conseguir partir España por la mitad y encabronarnos a este tipo de mociones a gente que tenemos las cosas más claras que el agua de Lanjarón. Yo me siento incómodo hablando así, me siento incómodo confrontando, pero también estoy cansado que se aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid para que por parte de la parte más política del equipo de gobierno se traiga este tipo de cosas. Ya está bien el adorno, el palo a la Junta de Andalucía, el tener la última palabra, el chimpún, ya está, hubiéramos ganado nosotros, lo tendríamos nosotros. Vale, lo aguantamos, pero este tipo de cosas, de verdad, que en conciencia no me parece que siquiera, ¿qué queremos? ¿Repetimos el debate en el Senado? ¿Repetimos el debate del Congreso? ¿De qué sirve? Esos 857.000 euros supuestos, ¿de dónde salen? La Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, no tuvo en cuenta esa subida y ha hecho su presupuesto sin contemplarla. Luego no se equivoca. Nosotros, en el presupuesto que hemos hablado antes, no se contempló el canon de la Junta de Andalucía que tuvo a bien quitar el año pasado y no se ha contemplado este año. Hemos supuesto que lo iba a quitar, no lo ha quitado, ahora lo tenemos que poner. Corregir, rectificar de sabio. Pero tenéis mayoría para rectificar. Pedro Sánchez no tiene mayoría para rectificar. Pedro Sánchez tiene minoría para vender y partir de España. Y estas mociones vienen a eso. A que en un ayuntamiento como el de Torre del Campo, en el que hasta la fecha o hasta el momento la cosa va bien, pues no tengamos que poner de bruces. Juan, coño, es que no tienes mala leche. Juan, es que siempre te pisotean. Juan, es que hablan muy... Es que no te defiendes. Joder. Es que este tipo de cosas obligan a sacar la mala leche a cualquiera. Os lo digo de verdad. Somos políticos. Sí, Manolo, somos políticos. Tú ves las cosas de una manera, te centras en el gasto, te vas al resultado de la votación. ¿De dónde sale eso? ¿A quién le interesa que debatamos de esto? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa, Manolo? ¿Esto es lo que quiere la gente? ¿Ves encabronado a Juan Lupiáñez? Para que ahora después Javier Chica, que tiene la última palabra, haga catapunchin, punchin, podemos terminar de hablar y lo digo yo. Punto, la Junta de Andalucía es mala.
Eso no tiene enriquecimiento ninguno. Eso no tranquiliza el debate político en Torre del Campo de ninguna manera. De ninguna. Yo soy el primero que no me duele en prenda cuando tengo que reclamarle aquí, le tenga que reclamar donde le tenga que reclamar. Pero de la manera que se haya que hacer. No de este tipo. De verdad que no. Que no. Tengo argumentario de un sitio, argumentario del Senado, argumentario de la provincial, argumentario de la regional, argumentario de la regional. 500.000 millones de cosas. Que no lo voy a utilizar. Que no somos así. O yo quiero no ser así. Yo quiero trasladar el positivismo. Y si tengo que alabar al equipo de gobierno, lo hago. Porque lo hace. Porque se lo merece. No tengo que esconderme. Ni disfrazar la verdad. María Jesús ha explicado el canon de la Junta de Andalucía de una manera. Perfecta. Objetiva. Y le da la enhorabuena. Javier ya lo ha explicado de otra manera diferente. Es el político de aquí. Muy bien, ya está. Lo acepto. Pero de ahí a esto, de ninguna manera va a entrar al trapo de debatir ni un renglón de esta moción. Una cosilla más para Jesús. Sí, esta moción se trae porque precisamente afecta a la senda de gasto, a la posibilidad de gasto que podía tener nuestro municipio, que se podía haber incrementada con este importe precisamente. Pero esto no es solamente de nuestro municipio que está gobernado por el PSOE, esto ha afectado a todos los municipios de toda España. Mayoritariamente los gobiernos locales y autonómicos están en el Partido Popular. No entiendo o no puedo entender mucho cómo vuestros propios compañeros de ayuntamientos, de diputaciones y de comunidades autónomas hayan podido aceptar por un simple tema político, porque era una condición que ya había aceptado Bruselas, esa disminución en la posibilidad de gasto que podía tener todas las administraciones, entre ellas la Junta de Andalucía y todo el ayuntamiento entre los que estamos nosotros. Es decir, que esto afecta a todo el mundo y nosotros lo traemos a Torre del Campo porque nos afecta en no poder gastar esos 857.000 euros. Efectivamente, ¿de dónde salían? Pues en nuestro caso podían haber salido de los remanentes y haber cumplido con la regla de techo de gasto y podíamos haber hecho inversiones con eso. Por eso lo traemos aquí, porque hemos visto de cómo el Partido Popular prefiere quedarse tuerto por ver a todo el mundo ciego. Es una política que no entendemos, porque los más afectados precisamente son los dirigentes del Partido Popular que actualmente tienen la mayoría de gobiernos locales y autonómicos. No sé, esos dirigentes, qué opinión tendrán de esta decisión que se ha tomado en el Senado con la extrema derecha, porque precisamente a la Junta de Andalucía se le reduce la posibilidad de gasto, que podía, con esta senda de estabilidad que se ha aprobado, que podía haber invertido más en sanidad, en educación o en lo que venga bien. De hecho, tanto la Junta como Castilla y León habían ya hecho su presupuesto en relación a esta senda de déficit que se puso, de estabilidad. Pero eso es lo que no entendemos. Lo que no entendemos, y vuelvo a repetir, los mayores afectados, porque actualmente la mayoría de los gobiernos locales y autonómicos los lleva, los regenta el Partido Popular, son vuestros propios compañeros, son vuestros propios alcaldes, que van a ver cómo no van a tener la posibilidad de poder gastar más. Y es lo que traemos aquí. Nosotros, si esto se hubiese aprobado, pues podríamos haber gastado 900.000 euros más sin incumplir con las reglas fiscales de techo de gasto y de estabilidad presupuestaria. No más, y que son necesarias. ¿Y por qué decidimos que sea la Junta la que lo haga? Porque estamos viendo el déficit de financiación tan grande que llevamos desde el gobierno del Partido Popular. Desde el 2018, los PIE para Torre del Campo, aquí están las estadísticas, los PIE son la participación, los tributos del Estado, han subido un 26%. Sin embargo, la Patrica para el municipio de Torre del Campo, desde el 18 al 24, ha subido un 4%. Entonces, ¿qué es? Una forma de reivindicar lo que siempre estamos reivindicando, que necesitamos más financiación, que necesitamos más recursos, que necesitamos poder gastar más, que no nos cortapisen en el gasto, que cumplimos con todos los controles, con todas las exigencias. Entonces, por eso es la necesidad de traer esta moción aquí. Pero es que esta moción, los más afectados son vuestros compañeros del Partido Popular a nivel nacional, que no van a poder disponer de un gasto que se aprobaba en esta senda de estabilidad y con el visto bueno de Bruselas. Nada más.
¿Alguna cuestión más o algo, Manolo? No, simplemente recordarle a Juan, también con cariño, porque a pesar de nuestras diferencias no dejamos de ser convecinos, incluso amigos, ¿no? En el sentido amplio de del término, no somos enemigos, no somos enemigos. Pero decir que somos políticos. Quiero recordar que aquí estamos porque somos políticos. En unos momentos en los que en este país se puede hacer política, que no siempre ha estado disponible la política para la gente, ¿eh? Entonces somos políticos, no somos confiteros. Con todo mi respeto para los confiteros, que además hacen unos dulces, lo que hacen en su oficio estupendo. No somos confiteros, ni fontaneros, somos políticos, y aquí estamos en calidad de políticos. Y entonces esas mociones, como la que ha traído el PSOE, como la que traemos también nosotros, como la que traéis también vosotros, que parece que el PP nunca ha traído mociones que se salen del ámbito municipal. Claro que lo ha traído, claro que lo ha traído, porque somos políticos y políticas. Hablo también en femenino. Entonces, y además, detrás de eso hay un concepto que no, que sí es verdad que tiene un tufo que no me gusta, Juan. Cuando se habla de aquí, bueno, pero aquí estamos para otra cosa, aquí estamos para la farola, aquí estamos, claro, el ayuntamiento está para el tema del agua, para el tema de la farola, pero somos políticos, vuelvo a incidir. Y eso tiene una gran importancia porque en este país no siempre la política ha sido algo accesible y posible para la gente. Sí, pues nada, sí, venga, Juan. No, muchas veces no me explico, no me hago entender. Mira, lo que no quiero es que aquí en Torre del Campo se repita. Si no ha sido capaz, hermano Jesús, de ponerse de acuerdo en el Senado o en el Congreso, ¿vamos a ser capaces de ponernos nosotros de acuerdo aquí? No nos van a dejar. Si tuviera los políticos de un ayuntamiento para arriba la capacidad, ¿cómo lo diría? La capacidad de ponerse en el sitio del otro, iba a decir empatía, pero eso es una palabra demasiado, pues no iría mejor. No iría bastante mejor. A medida que sube en una institución política, la visión del suelo se va perdiendo. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo en el Senado? ¿Por qué no se han aceptado las propuestas del PP que le puso al Senado? ¿Por qué? Porque aunque hubieran sido las mejores propuestas del mundo, viene del PP, viene del PSOE, viene del PP, viene del PSOE. Eso es lo que a mí me ocurre con este tipo de moción. Fuera de micrófono, de ahí para afuera, yo estoy de acuerdo con todo el mundo. Y todo el mundo está de acuerdo conmigo. Luego, no podemos estar todos equivocados. Eso es lo que a mí me fastidia. Y tomo nota, Manolo, seguramente me piense mucho lo de ser confitero fontanero, porque hoy en día son profesiones que yo creo que son bastante más reconfortantes que esta. De manera rápida. Juan, yo ya, para terminar, Torre del Campo pierde la posibilidad de gastar 857.000 euros, nada más. Esa es la realidad del no a esta senda de estabilidad presupuestaria que estaba con el visto bueno de Bruselas. Ni más ni menos. Y aquí hablamos de cosas que afectan a nuestros vecinos. Torre del Campo no va a poder gastar 859.000 euros más por ese voto en contra del Partido Popular. Y tenemos recursos para gastarlo. Ya lo hemos visto hoy, cómo podemos hacer uso de los remanentes. Bueno, efectivamente, yo vuelvo a remarcar. Yo iba a ser que te la explica muy bien Manolo, que también todo su bagaje, años de experiencia. Además, me siento orgulloso, Manolo, de persona como tú, ¿eh? Que porque una persona no puede vivir de la política, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede estar por vocación en esta. Hay mucha gente. Efectivamente, durante muchos años no se pudo hacer política en este país, ¿por qué no? ¿Sabéis quién degrada ese tipo de cosas? Los propios políticos. Somos los que degradamos ese tipo de imagen. Esa es la imagen que le vendemos al ciudadano. ¿Por qué no? Yo estoy terminando a través del UNED el doble grado en Ciencia Política y Administración Pública. ¿Por qué no? Somos los propios políticos los que degradamos esa figura. Efectivamente, en este órgano se hace política. Vosotros no sé cómo veréis, si no veréis político ninguno. Soy político. Aquí somos todos políticos, cada uno hace su política, vende su historia, vende su Biblia, aunque sea tema religioso, una manera de hablar. Pero aquí se hace política, hombre. Cada uno aquí no nos englobemos todos, tú hablas por ti y él no nos meta todo. Tú digo lo que tú quieras hacer. Pero aquí somos políticos todos. Y el vecino te va a ver poco político. Y hay que darle sentido a esto. Porque efectivamente hay una parte de la política que no quiere que se haga política. Y ya sabemos cuál es esa parte, la misma de siempre.
Comparto contigo también, hay veces que se trae alguna moción, a lo mejor puede tener un poco el sentido, que puede afectar al municipio a más largo alcance, así de más de rebote que te llegue. Lo puedo entender. Pero, hombre, si esto no afecta a Torre del Campo, vamos, ya esto le... vamos, 857.000 euros, si le aplica muy bien Manuel Jesús. Esto es, vernos ciegos con tal de quedaros tuertos. Y a sabiendas, yo me consta, porque también veo la prensa, de que hay concejales, presidentes de comunidad autónoma, alcaldes de vuestro grupo, que no entienden esta postura a nivel nacional. Si ya sabemos la postura que hay a nivel nacional, contra Pedro Sánchez, como lo que sea. Como lo que decía el famoso, dejen, cuanto peor, mejor. Si es que efectivamente soy capaz, lo había hecho, de quitar el recurso a vuestro propio alcalde y presidente de comunidad autónoma. Contada a ver si derribáis a Pedro Sánchez. Que no tendrá mayoría para sacar presupuesto, pero sí tiene mayoría para gobernar. A ver si ya nos enteramos cómo funciona el sistema parlamentario en este país. Que no voy a entrar yo en esa cosa que se ve a nivel nacional, pero que eso ya hay que asumirlo, que fue el 23 de julio. Eso ya a ver si ya sí se nos cala, porque eso es verdad que se lo dice a la gente y parece que el que está allí en Madrid es que está ilegítimo. Porque la ha tocado por sorteo, porque ha sacado como antiguamente de un golpe de Estado o algo. No. Como marca nuestro sistema político en España. Y el que no lo sepa, que se la aprenda. Lo que pasa es que se utiliza la política para derribar ese tipo de cosas. De legítima. Presidente de legítimo. Pero bueno, ¿qué de legítimo? ¿Quién la ha puesto? ¿Quién la ha elegido? Con el voto de todos los parlamentarios de allí. Entonces, ¿qué es legítimo en este país? Cuando tú gobiernas, no. Pues yo digo que hay que tener, te lo he explicado Manolo Pegalja, muy bien, muy cauto con este tipo de cosas, porque no podemos ser demagogia política nosotros contra los vecinos, sobre todo por nosotros mismos, porque nos desprestigiamos. No, aquí no somos políticos. Entonces, ¿para qué voy a meter en política? ¿Para qué vais a ir en una lista? ¿Qué problemas son los que le ibais a arreglar vosotros a vuestros vecinos? ¿Cómo se lo ibais a arreglar? Vamos a tener cuidado con lo que hablamos, que ya te digo, ya tenemos bastante debate en otros foros políticos. Pero hombre, nosotros lo tenemos claro, yo lo tengo claro. Ni soy más ni menos político que mi compañero. Soy político igual que ellos. Y termino diciéndole a Manuel Jesús. Esto claro que es una moción que afecta claramente al municipio. Lo que pasa es que efectivamente se trata de que estamos debatiendo esto y ya vamos a llevarnos el debate allí, aquello. Mira para allá. No. 857.000 euros. Ya he visto cómo están las arcas municipales. Lo que se, cómo se gestiona el dinero de los vecinos. Y esto no se va a poder hacer uso de esto. Y eso hay que decírselo a los vecinos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede hacer uso? Por el Partido Popular. Ya he explicado. Esto, vamos, es que cada uno que asuma lo suyo. Ya puede gustar más, puede gustar menos. Pero esto no se va a poder hacer. Y a ver cómo me dices tú que sí. Demuéstramelo como dice, con matemática, con lo que tú quieras. Con el argumentario que quieras. Pero esto no se va a poder hacer. Y se llevó dos veces al Senado. Porque preferí reventar al gobierno, que no pueda poner en marcha políticas sociales, políticas progresistas, que ayuden a la inmensa mayoría, aunque os perjudique a vosotros mismos. Os da igual. Si vosotros la política a esos niveles o gusta poco las ayudas sociales al resto de vecinos. Y pedirle a la Junta de Andalucía, es evidente, te la aplica muy bien Manuel Jesús. Déjame el cuadro, yo la anoto aquí. Es que es tremendo. Desde que gobierna Pedro Sánchez en Madrid, el que no hace nada, el malvado, el que no hace nada. 2018, ingresos del Estado, 2.682.882,15. 2018. 2024, 3.392.430,12 céntimos. Un 26% más. Desde que gobierna la Junta de Andalucía el Partido Popular, 2018, 808.188,40. 2024, 841.209,58. Un auspírrico 4%. Yo ya hay veces que le digo a los vecinos, bueno, si antes cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía y se daba la casuística de que Madrid era el PP, toda la culpa la tenía la Junta de Andalucía, si el gobierno aquí no tenía que nada que intervenir. Y en muchas cosas se lleva razón. El gobierno te transfiere dinero, pero la competencia la tienes tú como comunidad autónoma. Y ahora parece que la culpa la tiene todo el presidente del gobierno. ¿Para qué queremos presidente de la Junta de Andalucía? En vez de que quiten las diputaciones y el ayuntamiento, que quiten la comunidad autónoma, que Manolo, que no nos sirve directamente el gobierno. Hombre, vamos a ser más serios. Lo que pasa es que cuando no interesa el debate,
generar discordia, generar confusión y señalar al mismo, que eso lo hace fenómeno el PP, lo tengo que reconocer. Hay cosas que hacéis bien. La de la confusión, liar a la gente y poner a los locos perdidos, de matrícula o no, soy. No, aquí cada uno tiene su competencia y la competencia prácticamente toda la tiene la Junta de Andalucía. Si ha tenido que devolver, hace unos días lo hemos visto en prensa, 219 millones de euros de ayuda. No sabéis gastar el dinero, transferirnos en el ayuntamiento, verás que ahí le damos y llega a todos los vecinos. 5 millones de euros quitados de la escuela infantil de infraestructura educativa. Que ya verás por dónde sale eso. Para el arreglo de esa manera de la cartuja. 5 millones que se han quitado a infraestructura educativa. 120 guarderías. Hombre, vamos, que digo, que parece que venimos a vender dulces. Lo que haga falta, lo del pueblo riquísimo. Pero hombre, es que te de recibo. Es que esto es una cosa que a nosotros como equipo de gobierno no ha dolido. Y esto le ha dolido al pueblo. Y la vez que quiera se le explico a los vecinos. Con esto se podían hacer muchísimas cosas. Pero como aquí el único interés que hay es que caiga Pedro Sánchez, pues ya está. Abstenciones. Voto en contra. Se aprueba por el grupo del PSOE y de Izquierda Unida. Pasamos al noveno punto. ¿Qué ruego y pregunta? Manolo, presentaste hace un tiempo un ruego, se te va a pasar el informe técnico de por parte de gabinete del arquitecto, que es el referente a la cantera, ¿vale? No sé si te acordabas tú, ahora te respondo al otro. Ese se te va a mandar por escrito, me lo presentaste por escrito, el informe técnico que ha hecho Diego de la cantera, ¿vale? Y luego el otro ruego que ha presentado por escrito, que no sé si lo tendrá el resto del grupo político, es una cuestión que hace de una avería que te explica Simón de manera rápida, te la digo yo, vamos, Simón. Buenos días, Jan. Simplemente el ruego que hace de la avería de la vereda de Mejía y de la Constitución. Una avería en una línea de alumbrado de baja tensión que está afectando a varias farolas continuas y se está arreglando a la mayor brevedad posible. Avenida de la Constitución y vereda de Mejía. Si empezamos con el turno de preguntas, si lo estimáis bien, decirla toda, ¿vale? O ruego ahora, me digo, como lo hacemos en conjunto. Como me ruego y pregunta, lo hacemos. Venga, Manolo, por empezar. Sí, rápidamente. En relación con la ordenanza sobre pirotecnia, de la que antes ha hablado el alcalde, nuestro total acuerdo, es un tema que además nos ha preocupado desde siempre, porque lo pasan mal las personas, sobre todo determinados colectivos, pero también los animales, las mascotas y demás, y porque, ¿verdad? Como ha dicho el alcalde, cuando se está de acuerdo, pues se está de acuerdo. Yo suscribo de la primera a última frase que ha pronunciado el alcalde en este tema concreto, de que la sociedad evoluciona, y en esta materia de la pirotecnia, Torre del Campo también tiene que evolucionar, y evolucionar es que no se pueden lanzar cohetes a las 3, a las 4 de la mañana, eso no es de recibo. Eso no cabe en ninguna cabeza. En la del siglo pasado, primero del siglo pasado, a lo mejor cabía, pero en el siglo XXI eso ya no puede caber. Sea por motivos religiosos, deportivos, de celebrar que se ha ganado la copa, de no sé qué, no se pueden tirar cohetes, no es lógico, no es racional tirar cohetes a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Entonces, totalmente de acuerdo con, y esperamos que se traiga esa, y si va en esa línea como esperamos que vaya, evidentemente contará con nuestro apoyo la nueva ordenanza. Sobre Cambú, sobre la situación de la empresa, mostrar nuestra preocupación. No ha respondido, pero es que no va a responder, me temo. Está en suspensión de pago esta empresa y aquí hay un problemón, pero más gordo del que creemos, porque hay mucha la gente que depende de este transporte. Yo soy uno de ellos, yo no tengo carnet de conducir, soy uno de los usuarios. Pero hay mucha más gente que depende de este servicio y el panorama es muy negro, Muy negro porque esta empresa se va a quitar de en medio, está en suspensión de pago y desde que lo dejó Ureña, yo he podido hablar con Ureña además, con el gerente, y Ureña no va a volver. No va a volver porque no, dice que no. Eso es lo que me han trasladado a mí y a la empresa que en su día garantizó un servicio en condiciones. Entonces, el futuro es negro, es muy preocupante, muy preocupante. En fin, esperemos que se pueda resolver. Y
sobre la asistencia que antes comentaba el alcalde, efectivamente esa es la cantidad que yo he recibido, tal y como la he recibido han ido a mi partido político. Lo digo porque se tiene que saber también que los concejales de Izquierda Unida la asistencia van al partido. Yo hice ayer la declaración, fui el primero o de los primeros en hacerla y evidentemente eso lo refleje que también tiene la parte positiva de que hay una cierta degradación, ¿no? Pero la asistencia van a mía en concreto y de cualquier otro concejal si lo hubiera o concejala irían al partido político. Y bueno, ya nada más ha dado respuesta Simón a lo del el tema de... Pero, claro, a nosotros no ha llegado esto porque no ha sido una cosa puntual, sino que se ha repetido. Entonces, lo que pedimos es que se actúe siempre con la mayor agilidad, en el sentido de que cuando se detecte un problema de iluminación, se intente solucionar lo más rápido posible, porque está en juego la seguridad, la tranquilidad de los vecinos, sobre todo los que viven ahí, hombre, y que se solucione siempre lo más rápido posible. Nada más, muchas gracias. Venga, por decirte, Manolo, por responderte, evidentemente nosotros vamos a pedir una reunión urgente porque nos preocupa bastante. Efectivamente, nosotros también somos conscientes de que la línea está temblando en el aire. Evidentemente habrá que dar una respuesta a los ciudadanos porque nos vamos a afectar sobre todo la línea de Torre del Campo, Jamilena, Marto, Toro Jimeno, y una línea que históricamente, bueno, nuestra empresa ha funcionado bien, que como todo se saca, se licita todo públicamente y demás, y hay serio problema en la empresa de que en cualquier día nos lleven un chaco y los vecinos se queden literalmente tirados. En fin, yo pedí una reunión urgente al gerente del consorcio para ver qué plan B tiene preparado, porque me parece a mí que el plan B van a tener que echar mano, porque son muchos de miles de usuarios lo que tiene esta línea, ¿eh? Así que vamos a ver lo que nos dice, que no responde. Y bueno, no importa, luego yo tengo que llamar o informaros. En cuanto a la avería, pues actúa siempre desde que pusimos en marcha la aplicación APP, la línea verde. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Para nosotros es un nivel de autoexigencia bastante alto, porque que un vecino te cuelgue una cosa, una incidencia, y te dé capacidad de respuesta, hay una aceptación bastante alta, bastante participativa. Además, a través de esa misma línea, los vecinos nos felicitan por la rápida respuesta que se da a la cosa, y luego que son averías, si una bombilla fundida para la electricidad, coge y la cambia. Si la avería implica otro tipo de actuación más, nos lleva a lo que pedimos en primer lugar, disculpa, pero que se actúa de manera muy rápida. Además, que quiero agradecer y felicitar a los cientos de vecinos que ya utilizan esa aplicación, Línea Verde, que se metan, que seleccionen a su pueblo, Torre del Campo, y cualquier cosa, hizo facto, le llega al encargado responsable y se pone en marcha el dispositivo de arreglo. Es lo más rápido que es. Para eso, creo que a lo mejor los teléfonos móviles, para eso tienen un muy buen uso. Juan, ya dilo todo lo que tengas. No, yo voy a hacer los ruegos y mi compañero Juan iba a hacer alguna pregunta. Mira, el primer ruego viene, por favor, porque si se puede atender la petición que hizo el Ayuntamiento de Jamilena de que para que apoyáramos la declaración de bien de interés cultural, la procesión de su patrón. Nos ha pedido que por favor lo traslademos para que, hombre, que la gente sea consciente de que el Ayuntamiento de Torre del Campo también puede aportar su granito de arena. Con respecto a lo que este concejal en concreto ha recibido por asistencia a pleno, a comisiones, yo quiero puntualizar que es un año fiscal. En la anterior legislatura, pues cuando inició en el año 2019, la entonces alcaldesa Paqui siguió con haciendo partícipe a la oposición como miembro de la Junta de Gobierno y José Quesada fue el que propuso que también este portavoz estuviera en la mesa de contratación. Es decir, un trabajo, si me queréis aceptar, casi tan parecido como el que puede hacer un concejal con dedicación, como estáis vosotros, sin contar los que están con dedicación exclusiva, con la responsabilidad que ello conlleva. Ya a partir de esta legislatura, pues bueno, pues no estamos en la Junta de Gobierno, no estamos en la mesa de contratación, nuestro nivel de responsabilidad efectivamente baja, luego también bajará esa compensación que se da para la asistencia, que llevan toda su correspondiente retención que se lleva a Hacienda, que es un 15% de esa cantidad. Yo puedo tener una media en los últimos años que soy portavoz, 2.200, 2.500 euros,
por realizar la labor de portavoz en el Ayuntamiento de Torre del Campo, en el Pleno y en las comisiones? No lo sé. Que cada uno piense y analice. Javi, tú te vas a llevar en una legislatura 200.000 euros casi, más el coche, más los viajes, más el teléfono. Tú tienes tu grandísima responsabilidad. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, en alguna ocasión lo hemos hablado, podía ser un poquito más. Y nadie lo vería mal, hay que trabajarlo. Pero comparativamente hablando, también piensa en lo que gana Javi, lo que, no sé, también hay que ser un poco justo y repartir cariño. A lo mejor hay que igualar por arriba y no igualar por abajo. Sí, yo no pongo en tela de juicio que tú estés, tú puedes ganar lo que la ley te permita. Nadie te lo va a discutir. Nadie. Sin embargo, nosotros ganamos lo que dice el Pleno. Yo creo que incluso podía ser significativamente más con algunas, los portavoces de una manera, los que pertenecen a una comisión de otra manera, no sé. Había que ver el trabajo que luego realiza cada uno y lo que aporta al Pleno y lo que aporta al mapa político, si me apura. Y por último, otro ruego. Mira, el ROF te da la razón. El reglamento que tenemos nosotros aprobado aquí, en principio, era más justo, se modificó por parte de José María y te permite, ciertamente, cerrar todas las intervenciones. Es correcto. Pero yo creo que hace un uso abusivo de esas intervenciones, Javi. Tú tienes todos los recursos, todos, incluso una persona dedicada a ti, en exclusiva, persona eventual dedicada a ti, para ser todo lo mediático que quieras y necesites. Yo creo, que el Pleno tampoco se merece un meeting con cada intervención. Incluso llega a desvirtuar, incluso, a compañeros tuyos. Yo, por ejemplo, lo que pasó la última vez con María Jesús, ella pues, intervino como tenía que intervenir. Yo no, ¿por qué le ponen los puntos a la I si de todas maneras tiene la última palabra? Son críticas constructivas. Y te invito de verdad a que hagas ese ejercicio de reflexión. Tienes todos los foros posibles, habido y por haber, para adornarte. Para adornarte. Javi, la moción, alcalde, organiza el debate, fija los puntos y hemos terminado. Para que esa moción presentada por la oposición, esa moción presentada por tu compañero, eso pues no pierda, porque muchas veces me pasa a mí y digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si estoy escuchando para la Junta de Andalucía, ¿de qué estamos hablando? Empezamos a hablar de la funda de la gafa, pero la culpa la tiene la Junta de Andalucía. Empezamos a hablar de las campanas, pero la Junta tiene la culpa. Empezamos a hablar del agua, la Junta tiene la culpa. Yo te invito de verdad a que haga una pequeña reflexión, sabiendo que tiene la sartén por el mango, por supuesto. Toma, Juan. Buenos días. Pregunta. ¿Sabéis por qué la zona vereda de Mengíbar se queda muchas veces a oscura? Que me preguntan y no saben. Sí, Manolo. Una avería en la línea de baja tensión del alumbrado. Eso digo, vale, muy bien. Otra, la obra de la puerta Marta, ¿sabéis? ¿Tenéis una previsión de cuánto puede durar aproximadamente? Es que algunos vecinos también me preguntan que como está cortada la calle esa, digo, pues no lo sé, digo, pues en el próximo pleno. Sí, y la última, ¿cómo sigue el proceso de la residencia? ¿La vais a sacar a concurso? ¿Vamos a esperar unos años por saber algo? Ya está, solamente eso. Yo no iba a decir nada, pero sí al hilo de la asistencia a pleno, me gustaría que, si es posible, establezcamos un día en concreto que se fijó al principio de la legislatura, que iba a ser los miércoles, y al final, por unas causas o por otras, se ha ido cambiando. Entonces, para algunas personas nos es muy difícil organizarnos con el tiempo que se nos comunica.
A mí personalmente, con mi agenda, mi guardia, curso de formación, me cuesta a veces mucho trabajo y tengo que hacer encaje de bolillos para poder adaptarme. Entonces, si podemos establecer de alguna manera, o dos semanas antes, es posible que la fecha del pleno se vaya a celebrar tal día, aunque luego la convocatoria sea cuatro días antes, si es posible. Es que a veces tenemos que hacer malabares. Solamente eso. Gracias. En cuanto a la petición que me ha comentado de Jamirena, sí, efectivamente, me mandó el alcalde ayer, Tomás, me mandó la petición, en fin, que los tres, me lo mandó. Me lo mandó por correo electrónico, además al mío personal, que lo tiene desde que fue concejal también de deporte, Tomás. Así que no me dio tiempo ayer, además vi el correo, pues cuando puedo ver los correos electrónicos, la entidad de correo electrónico, lo vi ayer, lo llamaré sin ningún tipo de problema, más hay buenas relaciones vecinales. Nosotros decimos cariñosamente, es un barrio bueno también de Torre del Campo. Así que sin problema, se traerá, vemos, me mandó el documento, no me dio tiempo a ver, pero que me llegó, como digo, al correo personal. En cuanto a lo que ha dicho, vuelvo a remitir ya el resto de cosas, te la englobo todas. Yo te diría una palabra, lealtad. Lealtad política, lealtad institucional, es que esto es complejo, o muchas veces es muy sencillo, yo creo que soy lo que piensa, que hacer política es muy sencillo, pero luego ya está en cómo lo compliquemos y cómo lo vendamos. Por eso digo que no se puede hacer demagogia política, lo propio político con nuestro sueldo. Cuando vosotros el día que se terminó salimos de aquí y ya tenéis colgados los sueldos en las redes sociales de lo que ganaba este equipo de gobierno, claro que se tiene que ganar. ¿Cómo se hace política? ¿Cómo haríais vosotros política? ¿Vosotros si estuvierais gestionando o liberaríais o seguiríais en vuestros puestos de trabajo para gestionar Torre del Campo? Esto es una pregunta que me gustaría que me respondierais. ¿Cómo gestionaríais vosotros Torre del Campo? ¿Cómo gestionarías tú como médico si tú llevaras el área de salud, festejo y juventud? ¿Seguirías de médico o te pondrías sueldo? Porque, hombre, luego sé que te digo, aquí estamos para hacer política. Eso es el coraje que me da, que le he dicho antes, que nosotros mismos desprestigiamos la política. Le decimos a los vecinos que yo voy a hacer política sin cobrar sueldo. Pero explícale a ver cómo se hace eso. Porque en el mismo papel que ya electoral, que repartiste por todos los municipios del pueblo, ya ponía ahí un grupo que no ve la política como un medio de vida. Entonces, ¿cómo veis vosotros esto? Yo no lo veo como un medio para trabajar por mi vecino. Pero evidentemente para trabajar como en todos los trabajos, tienes que ganar un sueldo para dedicarte a esto, porque si no, esa es mi pregunta. ¿Cómo gestionaríais vosotros Torre del Campo? Desde el centro de salud, desde vuestro puesto de trabajo, ¿cómo teníais previsto vosotros gestionar Torre del Campo? ¿Sin sueldo? No, 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 bueno. Dígame si quieres. Me está faltando a mí y a todo el respeto. ¿Cómo acabas de decir que estás estudiando ciencia política ahora? Tiene que ser primero estudiar ciencia política y luego ser alcalde. ¿Qué haces con la vida? Sí, sí, sí. Me está faltando el trabajo, bueno, para mi vida privada, con la política, con la salud y con la persona. Te ruego que no vayas por ahí. Te digo que escuches. Eres tú, el único. Dale. Ninguno de los que hay aquí. Tú sí vienes de la política durante toda tu vida. Y nunca te lo he dicho, ni a ti, ni en ningún sitio. Pero no sigas por ahí, que no estás faltando al respeto a mí, a ese. Que trabaje en otro sitio, que no sea la política. Por favor, deja eso, o me levanto y me largo. Ahí está tu derecho. Primero que tenía que hacer es no interrumpir. Yo hasta que no ha terminado, y te he escuchado todo lo que ha querido decir, porque estaba teniendo en ganas. Aquí yo no sé si a mí me ha afectado o un afectado de manera a resto de gente, te han escuchado. Eso es lo primero que hay que hacer, comportarse en los sitios. Y tú luego dices lo que tengas que decir y lo que tengas que decir. Pero no se puede contar la cosa aquí de una manera y luego fuera de otra. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que se hace. Y yo lo que te he dicho no te he dicho nada malo. Te he dicho al principio, tenemos que hacer algo que la política. Otro trabajo, entonces, como decimos los vecinos, que hago yo mi trabajo. Bueno, pero sabemos lo que estamos diciendo y lo que hacemos. Entonces, claro que te lo he dicho, tenemos que darle seriedad a nosotros a esto. Pero no decir que una cosa y luego y me arredo y pon otra cosa. Nosotros mismos lo he dicho al principio en otra intervención, desprestigiamos la labor que hacemos al frente. Claro, es una decisión que toma uno personal. Que yo llevo muchos años en política, pues fíjate, derivó la vida así. Yo no pensé que iba a ser alcalde de mi pueblo, a mucho orgullo.
¿Y qué pasa con eso? Que yo me voy a ocultar de eso y ya está, que no trabajo. Pues igual que puede otra persona. Luego también sabe uno que cada uno que efectivamente tiene que compaginar. Yo ya le he dicho, ojalá que todo el mundo en política debiera tener algo por ley. Porque se echan ahora, efectivamente, tanto el equipo de gobierno como en la oposición. Pero ¿sabe quién tiene el problema ese? Los propios políticos, que no normalizamos eso. Somos nosotros mismos. Porque luego utilizamos esto, para esto. Mira lo que tú ganas, mira lo que tú ganas, mira lo que te puede subir. Si no normalizamos que para ser política y para solucionar el problema de los vecinos, como en cualquier otro trabajo, tenemos que estar las 24 horas del día. Porque esto no vale de 8 a 3. Yo le puedo decir a un vecino, no, hasta mañana. No, el viernes no, hasta el lunes. Ya me acordaría yo, ni yo ni ninguno. Pues tenemos que normalizar eso. Y si utilizamos eso como arma arrojadiza cada vez que comienza una legislatura, pues yo no lo entiendo, tanto si lo hace un partido como otro. No, por lo que me está diciendo, bueno, que me escuches. Si no quieres, yo lo que te pido, hombre, que no me interrumpa, ya por respeto, porque yo te he respetado y te he escuchado. Luego que demagogia, que me adorno, un iso abusivo. Le tele la competencia que tiene un alcalde. Yo a lo mejor no tengo el tiempo que tienen otros para estar tanto tiempo en las redes. Yo no tengo tanto tiempo para estar en las redes como tienen otros. Y como es una herramienta que está ahí, que es gratuita y cada uno puede decir lo que quiere y lo que le viene en gana, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, otros tienen más, tanto el día. Y cada uno que haga lo que tenga que hacer. ¿Que llevo años viviendo en la política? Sí, a mucha honra. Esto no me ha tocado, ¿eh? Aquí no ha puesto a alguien. Primero, confianza de mi partido. Yo el primero que querré continuar. Luego, el respaldo de los distintos candidatos. Y luego no se olvide lo más importante, los vecinos. Que sí, que aquí cada uno tiene su... Pues ya lo he dicho anteriormente, que sabemos dónde estamos. Te lo explica a ti mismo, no lo puedes ganar en varias ocasiones. Tú debes venir aquí y confundir, aquí no hacemos política, aquí no somos políticos, nada más que tú, porque ganas. No, político todo. Todo lo que esté aquí somos políticos, los 17 concejales. El que va en una lista ya es político. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un vecino. Tú ya eres político, eres vecino. Me toca va en una lista. Lo que pasa es que aquí no podemos... Eso, nosotros desprestigiamos nosotros mismos esto, la política. Pues no, porque claro que hay que hacerlo. Hay que hacerla, hay que usarlo. Y yo para nada falto respeto. Para nada. Porque tengo otro compañero que está compaginando también y no puede, y vuelvo a repetir. Si esto tendría que ser de otra manera, otra forma. Porque cómo hacemos frente a la cantidad de cosas como un ayuntamiento, una entidad como nuestro pueblo, un pueblo mediano, pero potente, con una cantidad de actividad empresarial, social, bestial. Un vecino no tiene por qué dejar su trabajo para que tú lo atiendas. Te llama cuando puede, y tiene que estar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y si yo estuviese trabajando y ninguno nos estuviésemos dedicando a esto, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo gestionaríamos esto? Pues te digo yo que no se debería hacer demagogia con eso. Y se hace, pero desde el minuto uno. Y ya está, si nosotros mismos no normalizamos eso, pues no pasa nada. Y vuelvo a repetir, a mucha honra de los años que llevo en mi ayuntamiento. Para nada yo pensaba que iba a devenir mi vida en esto. A mucha honra. Que hay que tengo miedo de decirlo ya eso. Para nada. Sí, Manolo Pega Lajar, se le he dicho. Lo alabo. Toda su vida trabajando en un sistema liberado a nivel provincial político, porque hay que hacer política, hay que hacer política para tomar decisiones, porque si no las políticas lo hacen lo mismo que lo hacían antes. Si eso es lo bonito de esto, que sea accesible, que haya medio económico para todos los partidos que puedan hacer, por eso hay las asignaciones económicas a los partidos políticos, a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel local, porque si no, no podían hacer política, no se podía hacer política, al fin y al cabo es defender los derechos y los intereses de los ciudadanos. Pero si nosotros eso no lo fortalecemos, claro, pues los vecinos piensan que los políticos efectivamente son una objeta dura, los carros, los mangantes, que trabajan, ya. Pues no, me parece que no. Trabajan como cualquier otra persona, igual que puedo poner el ejemplo de un oficio, porque un carpintero taca la puerta malamente, no, el carpintero no son todos los carpinteros malamente, son malos. No, tenemos que fortalecer los propios políticos a la política que hacemos, nuestro trabajo, efectivamente, claro que se hace mucho trabajo. Pues tenemos nosotros que fortalecer, esa es la imagen que creo yo que se le debe dar a los vecinos. Yo te digo que yo estoy completamente en desacuerdo con esto. Debería ser de otra manera, legalmente, pero esos son los propios políticos los que tienen que regular eso, en Madrid. No sé el miedo que hay. Si queremos dar, estar disponible para nuestros vecinos, para los ciudadanos, para poner en marcha la política que nosotros tengamos cuando nos decida los vecinos, pues para eso efectivamente tiene que dedicar tiempo. Si no, ¿cómo vivimos nuestra familia? ¿Cómo vivimos nosotros?
como cualquier otro oficio. A modernificar también la política, porque por eso está tan denotada, tan machacada, tan... A modernificarla, porque por eso creo que estamos aquí, ¿no? Para dignificar cada uno de su trabajo, de lo que pueda aportar y como lo pueda aportar. Y ya está. Si tú no tienes más, yo creo que esto es más complejo, pero a mí también me da mucho coraje cosas que veo. Y ya está, y me callo y aguanto, y yo no entro a saco, no entro al tapo. Pero si nosotros mismos nos pegamos tiro en el pie, pues evidentemente no nos ayudamos. No nos ayudamos, que sepáis que no nos ayudamos, pero no nos ayudamos entre nosotros mismos. La residencia de mayores, Juani, estamos trabajando, estamos terminando el procedimiento y en cuanto que podamos retomar, coger un poquito de oxígeno, de carrerilla, para poner en marcha el procedimiento. Uno de los grandes objetivos de este equipo de gobierno, igual que en su día se convirtió en la piscina cubierta climatizada, que en pocos meses pues será una realidad, y la residencia pues tiene que ser otro caballo de batalla importante. Este equipo de gobierno lo va a hacer, lo ha sido y lo va a hacer. Lo de la verdad es lo que nos ha preguntado, ya era la pregunta, el ruego que ha presentado Manolo Pegalaja iba en esa misma línea, porque es la misma zona, cuando ahí habría, quiero achacar, que afortunadamente toda la lluvia esta que ha caído, pues a lo mejor pues el agua va calando en cualquier línea, te queda cualquier tipo de contacto y ya la avería, te digo, no hay que cambiar una bombilla que se funde, se cambia. Ah, y hasta que coge los técnicos, la avería pues es más complicado hasta que la detecta. Pero que se actúe desde el primer momento y es una avería ya un poquito más gorda, que se actúe, se quede los vecinos tranquilos, que yo lo que quisiera que tuviese la luz, pum, pum, cambiar la bombilla y cambiarla, si eso es lo que queremos. Pero que nada, que para eso cualquier cosa que os comuniquen, por favor, pido, lo he dicho ya en varias ocasiones, cualquier cosa que no lo comuniquéis, no esperéis a un pleno que si veis, denotáis que tenéis otro teléfono, tenéis mi teléfono, de los concejales, Javi, oye, ¿qué pasa por aquí que hay? Y se actúa, porque yo no estamos, le damos la vuelta al pueblo todos los días. Si por eso está la aplicación, todas esas solicitudes que presentan los vecinos, pues actúa rápidamente en muchas de ellas, hasta donde podemos llegar, y los recursos, sobre todo, humanos, económicos y materiales, no da, pero se actúa bastante cosas. Así que eso no le esperéis. Ese tipo de cosas, cuando la detectéis, una farola que se va a caer, que está colgando, un árbol, que no llevéis. Se actúa inmediatamente. Y lo de la obra de la puerta, Marto, no sé a qué te refieres. Está cortada la Vale. Si sabéis aproximadamente cuánto tiempo va a estar la obra esta, hombre, yo me supongo que la obra estará hasta que termine ese hombre o esa familia la obra. Lo que no sé si la colocación, eso sé yo que pido permiso, lo que no sé si la colocación de la herramienta que tiene, así como una casetilla en la calle, eso durará toda la obra, pero pregunto e informamos, vamos. Entiendo yo que a lo mejor cuando ya no tengan la estructura montada, ya podrán meter la herramienta dentro. Además, yo voy a procurar que sea así, porque ahí lo que tienen son herramientas y útiles que a lo mejor mientras han ido montando la estructura básica de la casa, no podían tener, porque hasta que han echado la solera, meter esa planta ahí para echar la solera, la ferralla, no podían tenerlo. Yo espero que eso en el momento, porque ya tenga esa otra estructura, eso lo retiren y ya sí pueden guardarlo, los utensilios que tengan ahí dentro de la obra y se pongan esa calle en uso, que ha sido por eso. Pero vamos, voy a hacer todo posible porque esa circunstancia, porque ya los medios me permitirán otra cosa. Y en cuanto a lo que ha dicho Chema, si me permite que te tutee, ya sabéis, estuvimos cambiando, yo me comprometí, vamos a intentar instaurar un día, con la casuística que tenemos de secretario, de cosas fijo, permanente, este le hemos cambiado, porque ya sabéis, hubiese correspondido a la semana pasada por el tema de la Semana Santa, pues intentar instaurar un día que se avise con lo mayor tiempo posible, ya sea en estos días cierro ya un secreto, luego ya vendrá la casuística. Yo lo que también me comprometo es que si se establece un día y hay cualquier tipo de cosa que pueda surgir, anomalía, personal, alcalde o del secretario, que pueda haber un cambio, porque recordad que el secretario está por acumulación, viene dos días aquí, martes y jueves, en principio, y hubiese un cambio que lo comunico con la mayor seriedad, si me permitís, se lo comunico directamente al portavoz, a Juan, y ya que os comunique, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo para facilitarlo lo antes posible. Manolo. Sí, gracias, alcalde. Es una cosa que se me había olvidado antes, en el turno muy concreta. Y que planteé, creo, me parece que en el anterior pleno ordinario, o extraordinario, no recuerdo bien, es sobre la viabilidad de desde el punto de vista jurídico, de que podamos tener, al menos, si no todos los concejales, al menos
los portavoces las resoluciones de la alcaldía de forma informática, para entendernos, para no tener que perder una mañana, porque eso requiere bastante tiempo, y poder trabajar desde la casa con más tranquilidad sobre la viabilidad jurídica de eso, si es posible. Se mira, no sé si podrá responderte directamente el secretario, se mira jurídicamente por el tema, ya sabéis, del tema de protección de datos. No lo sé, yo a mí, de lo que no entiendo no hablo. Sí, yo para quedarme tranquilo, porque si es posible, ya. No, se nos facilitaría mucho. Yo sí sé que Juan viene, lo he dicho un ratillo, viene el a ver. Trabajo. Y al hilo de, ya si acabo, de lo que antes ha comentado, yo mi profesión soy administrativo de una empresa que se llama Izquierda Unida, y soy administrativo con una antigua desde el año 92. Sufrió varios, vamos, sufrió entre comillas, he estado liberado como diputado provincial, como asumiendo responsabilidades políticas, pero yo soy administrativo y además se di a través de una oposición interna dentro de Izquierda Unida. Y ya está, soy trabajador, por tanto, no soy, no estoy liberado en este momento, ni mucho menos. Pero que ponga en valor tu trabajo, ¿eh? y que tenemos que hacer eso para que tú tire para adelante. Y antes de dar fin al cabo al pleno, decir que independientemente de que vean los vecinos, que luego pueda surgir chispa y demás, que hombre, que la relación entre nosotros es buena. Es buena, hay buena relación y ya está. Y es un sitio, un punto de debate, el pleno municipal es esto, donde cada uno expone su programa político, su idea y ya está. Y poco más. Y la vida continúa. Así que si no hay más asunto que tratar, se levanta la sesión. Buen día a todos.